Buenas noches y bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del programa El Fantasma de Catarroja. En la primera parte de este programa analizábamos de forma primaria la figura del que, según la versión oficial, es el autor material de los crímenes acontecidos aquel infame 13 de noviembre de 1992 en el paraje de la Romana. Antonio Anglés es, aún a día de hoy, culpable de un delito que no prescribirá para él hasta dentro de 9 años, en 2029. Oficialmente, Anglés sigue en un paradero desconocido, ya que desde que volvió de su último permiso penitenciario, ninguna autoridad policial o judicial ha sido capaz de volver a ponerlo bajo los focos de la justicia. Quizás porque si seguimos la senda de los hechos que la mal llamada versión oficial nos narra del mismo, nos hallamos ante un criminal con recursos ilimitados para que de forma consecutiva burle cualquier cerco que pudiese cernirse sobre él. Fuga, llena de datos contradictorios, pruebas de dudosa credibilidad y también, ¿por qué no decirlo?, de errores del prófugo, en lo que parecía una perseverante muestra de su incompetencia, dejando pistas que señalasen su rastro hacia Portugal, pero que los estamentos policiales jamás fueron capaces de seguir a tiempo. Este, que hoy escucháis, es un capítulo semi-especial, ya que la segunda parte del mismo es una entrevista a una persona que puede arrojar datos explosivos sobre la, entre comillas, verdad de la figura de Antonio Anglés. Una visión del mismo que dista mucho de la que muchas partes de este caso han querido verter sobre Antonio y que con toda seguridad no dejará indiferente a ninguno de vosotros. Os dejamos con El Fantasma de Catarroja, parte 2. Domingo 31 de enero de 1993. La Comunidad Valenciana, aún en estado de shock, está sitiada por el cerco policial más férreo que se recuerda en la zona de Levante. Antonio Anglés, acusado oficialmente de participar en el rapto, violación, tortura y asesinato de las 3 niñas de Alcácer, lleva más de 72 horas en fuga y captura, y su paradero es un auténtico misterio. Tras ser presumiblemente señalado por su compañero de fechorías, Miguel Ricard, y una de sus hermanas, Kelly Anglés, este brasileño de nacimiento pasa de ser un fugado de la justicia valenciana a ser el criminal más buscado por todo un país. En esta huida, que cuesta creer si es tal cual narran los hechos que teóricamente reflejan la verdad oficial, el fantasma de Catarroja va sorteando de manera increíble y digna del mayor escapista a todas las fuerzas de seguridad que horas antes habían puesto precio a su cabeza, convirtiéndolo en la pieza más valiosa de la Guardia Civil. Huida en la que, de forma llamativa, el sujeto que la lleva a cabo parece tener de forma insistente la necesidad imperiosa de a todos los que se cruzan su camino recalcarles su identidad y su autoría en los asesinatos de Miriam, Tony y Desiree. También es llamativo la tozudez del implicado en atestiguar su presencia en algunos lugares, así como el olvido de ciertos documentos, quizás los más famosos, el par de fotografías de él mismo con distinto color de pelo, así como
dejar presuntos rastros biológicos que, curiosamente, no huellas dactilares, lo cual siembra, si cabe, de más duda su presencia en dichas estancias. Sin ello, olvidarnos de su travesía a través del sitio de Plymouth, con salto a un embravecido mar cantábrico y posterior vuelta al mismo por gendarmes franceses, y del cual escapó de forma inexplicable, ya que durante años la investigación al capitán del mercante ni la tripulación del mismo ha sido capaz de discernir si Antonio Anglés tuvo algún tipo de ayuda de los tripulantes del barco para poder perderse para la historia o falleció en las aguas del Mar del Norte arrojado por la tripulación con la motivación de robarle los 2 millones de pesetas que presumiblemente tenía en su poder. Para arrojar algo de luz a la huida del prófugo más notorio de la criminología española, damos de nuevo a Eli López la bienvenida como directora adjunta de este programa. Buenas noches de nuevo a todos nuestros oyentes. Buenas noches, Eli. Una quincena más, estamos aquí en el Rincón del Disidente para abordar esta vez la segunda parte del capítulo que hace 15 días os presentamos del fantasma de Catarroja dedicado a Antonio Anglés. Hoy vamos a tener un programa que podemos decir que es semi-especial porque aparte de tratar la huida de dicho criminal, vamos a tener como colofón al mismo una entrevista de una persona, un testimonio que creemos que por lo menos es enriquecedor y puede que sorprendente para mucha gente respecto a la figura de Antonio Anglés. Hasta donde sabemos, pues es la primera vez que esta persona da testimonio público en un medio, digamos, de difusión general, como puede ser este podcast. Es una persona que, ya avisamos, puede estar su relato abierto a suspicacias y a interpretaciones, pero que es una persona que puede demostrar que tiene relación con la familia Anglés, que tiene relación con los hermanos de Antonio Anglés y que ninguno de estas personas, ninguno de los hermanos, de los vástagos de Neusa Martins, la han desmentido. De hecho, nos ha presentado ciertas pruebas donde la tratan como una más, como un familiar de esta familia, y creemos que, bueno, el relato que nos va a aportar en la entrevista que realizamos y que os dejamos al final de este programa, pues va a dar bastante que hablar. Dicho todo esto, buenas noches, Eli, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Buenas noches, Manu, pues aquí una quincena más con un programa que, por la entrevista que tenemos, promete ser movidito, me imagino, los comentarios y sorprendente para la gente. Así es. Obviamente que sabemos que es un testimonio controvertido. Ella misma va a contestar a estas suspicacias y las va a aclarar. Y por otro lado decir que hemos decidido incluirlo precisamente por todas las pruebas, tanto gráficas como de audio, como de distinta naturaleza que tenemos sobre que efectivamente tiene una relación actual, a día de hoy, mantenida con la familia Anglés. Así es. Esto no quiere decir que nosotros demos o quitemos credibilidad a las pruebas aportadas, ya que estas pruebas, pues bueno, están descontextualizadas, pero sí que son llamativas, sí que son un aporte que puede dotar de credibilidad a lo que nuestra entrevistada aporta. Y bueno, pues vosotros mismos, como opinadores soberanos que sois, pues sacaréis vuestras propias conclusiones sobre la entrevista. Dicho todo esto, vamos a tratar aquella parte del tema de Antonio Anglés que se nos quedó en el tintero por el tiempo, por la duración de la primera parte de este programa del Fantasma de Catarroja, que es lo concerniente a la supuesta huida de Antonio Anglés.
Digo supuesta huida porque aquí, como ya hemos hablado en otras entregas, hay dudas de que la huida que se llama o se puede definir como oficial fuese tal y como nos lo han contado. Tenemos la versión de Juan Ignacio Blanco, que él, por ejemplo, en el programa de Dimensión Límite, a David Cuevas y a Manuel Carballal, dos excelentes y fantásticos investigadores, le relata sobre el paradero de Antonio Anglés, diciendo que esta persona fallece a manos de dos de sus colaboradores más cercanos, como serían su hermano Mauricio Anglés y como sería Miguel Ricard. No, Juan Ignacio Blanco pues no aporta ninguna prueba para certificar que esto es así. Jamás se le ha oído a Miguel Ricard ni a Mauricio Anglés que esto fuese así, pero nosotros tampoco podemos desmentir que esta investigación de Juan Ignacio Blanco fuese falsa. Simplemente él aporta en este programa que mencionaba anteriormente la información de que Antonio Anglés falleció a manos de una de estas dos personas y que el cadáver que al parecer Gabriela Aquino encuentra en la mañana del 27 de enero de 1993 en la fosa de la Romana, pues es el de Antonio Anglés. Esto tendría un atisbo de veracidad en el hecho de que, como Eli nos dijo en el programa que dedicamos en las autopsias, se hallan cuatro cabelleras para tres cadáveres. Es curioso que una de las cabelleras, que visualmente o por lo menos a primera vista no pertenece por su fisonomía a ninguna de las tres niñas, es una cabellera de pelo negro corto que podría perfectamente cuadrar con el cabello de Antonio Anglés. De hecho, esa cabellera, al parecer, creo recordar que los análisis demostraban que, a diferencia de las de las tres niñas, no estaba desprendida, sino que estaba arrancada. Esa es una de las teorías sobre la posible o el posible destino de Antonio Anglés. Haciendo un pequeño resumen, también recordamos que en el anterior programa contábamos que su hermano Mauricio Anglés hablaba de que unos mercenarios habían acabado con la vida de Antonio Anglés. También recordábamos que Roberto Anglés, hace relativamente dos meses, en el programa Espejo Público de Antena 3, aparecía con unas, entre comillas, explosivas declaraciones diciendo que él vio cómo a su hermano Antonio lo mataba la Guardia Civil con tres tiros en la cabeza y lo enterraban debajo de un pino. Esta afirmación de Roberto viene argumentada o viene respaldada con el testimonio de que él mismo dice ser testigo y que estaba tras unas rocas. O sea, al parecer o presumiblemente podría llamarse como un testimonio de primerísima mano. Y luego, bueno, pues tenemos la famosa huida de Antonio Anglés desde Catarroja, presumiblemente, si damos veracidad a ese fantástico salto o descuelgue desde la ventana de un cuarto piso hasta llegar a Portugal y embarcar en el famoso barco camino a Irlanda. Sí, por otro lado, decir lo que habíamos comentado de récord sobre el tema de los mercenarios, que cuadra con la declaración del pastor que dijo haber hallado unos huesos que pertenecían a Antonio Anglés, si no me equivoco, en una cueva. Correcto. En una cueva. Sí. Esa información también podría ser corroborada por el testimonio en parte, cuadraría con el testimonio de nuestra invitada que va a exponer en la entrevista que os dejamos al final de este programa. Efectivamente, ella nos da una visión que cuadraría perfectamente con esto. Quizás hay un detalle que no nos cuadra, en el que no conseguimos explicar, pero desde ninguno de los prismas que hemos visto sobre el tema de Antonio Anglés, y es el hecho de que las informaciones hablan de que no se le ve desde octubre.
Así es. El mismo año. O sea, tanto familiares suyos, no hablamos de los más allegados, de Kelly, Neusa, no hablamos de los que son los hermanos y madre, sino primos y alguna y algunos conocidos y demás, que dicen no verle por los sitios habituales desde el... ¿qué fecha de octubre exactamente? Cerca del 25-30 de octubre. Cerca del 25-30 de octubre, eso es. Así es. Mi cabeza, que me juega malas pasadas, perdonen los oyentes. Son muchas fechas, son muchos nombres, son mucha gente y esto es un puzzle de verdad. Sí, y una vez más nos vemos abocados también, que ya lo estamos tomando como rutina, a grabar horas intempestivas entre diario para poder cuadrar y que no falte el programa quincenalmente con nuestras jornadas laborales. Sí, no solo aparte de esas personas allegadas, colaboradores o familiares de segundo o tercer grado de Antonio Anglés, son las que corroboran que a Antonio no se le ve a priori en sitios habituales en esas fechas cercanas a finales del mes de octubre. Como comentaba en el capítulo anterior, hay dos guardias civiles ya actualmente jubilados del cuartel de Patrais, que habían sido guardias civiles en varios de los cuarteles de la zona adyacente a Catarroja, que eran conocidos de Antonio Anglés, lo detuvieron en varias ocasiones, y estas dos personas, sin aseverar desde luego que su ocultación o su desaparición fuese motivada por el caso Alcácer o porque Antonio Anglés estuviese fallecido, sí que venían a corroborar el testimonio de que a finales de octubre a Antonio Anglés ya no se le vuelve a ver, no lo localizan. Recordemos que Antonio Anglés estaba en menor o en mayor medida siendo buscado por la Guardia Civil por estar en fuga de su último permiso carcelario. Y bueno, pues es curioso, ¿no?, que este testimonio de varias personas, que creo que poco ganan con él y sobre todo que desmontaría una vez más la versión oficial, pues viene a hablar de la desaparición de la persona física de Antonio Anglés en los días o semanas anteriores al secuestro de Toñi Miriam y de Siré. Luego tenemos, por otro lado, los testimonios de los distintos policías, uno de ellos el teniente con la graduación policial, me lío, digamos, quien dirigió la operación policial para detener a Ricard, o quien dirigió la operación para entrar, para lo que finalmente fue la entrada en la casa de los Anglés y posterior detención de Ricard, junto con los policías que iban con él, que todos afirman que Antonio Anglés no estaba en la casa. Es que todos lo dicen. Claro. Ahí... Todo el mundo que afirma que Antonio Anglés se descolgó o saltó por la ventana era gente que no estaba allí presente. Así es, así es. Es curioso porque el, creo que es teniente Hidalgo, que aparece varias veces en los últimos, digamos, documentos gráficos seriales que hay sobre el caso Alcácer, como puede ser la serie de Netflix o el programa de equipo de investigación de La Sexta. Reitera, y creo que poca, o sea, igual, poco interés deben tener, porque desarbolaría la versión oficial de la huida de Antonio Anglés, que él mismo no se halla en la casa de Catarroja. Pues recordamos que cuando, antes de que llamen a la puerta, previamente, hay ya varias dotaciones de guardias civiles que están en los tejados adyacentes al piso de la familia Anglés, e incluso uno de ellos está en la terraza del piso, por lo cual no es que les hubiese caído encima si Antonio Anglés hubiese saltado, pero lo hubiesen visto porque estaban ya colocados en una formación previa antes de intentar entrar al domicilio de Neusa Martins. Sí, perdón, quería hacer una puntualización. Ya no hablamos del teniente Hidalgo, el teniente,
creo que es teniente o capitán. En aquel momento creo que era policía. Sí, en aquel momento sí. Ya no. Si no hablamos del que sí que era teniente en ese momento, Juan Pérez. Ajá. Que dice, no que te, literalmente en un debate de, en hora punta, TV1, dice, no creemos en la teoría de que Anglés huyera por la ventana utilizando las sábanas. Es decir, ya no es que te descarten el tema del salto, él ya descartaba el tema de las sábanas. Sí. Y él, los que estaban allí, entonces, ¿en qué momento se crea esto y quién lo adapta después? Bueno, yo creo que es bastante claro que quien lo adapta y quien cambia la narrativa de ese momento, y obviamente se le debería preguntar por qué, y si esa mentira, porque al final esta es una obstrucción a la justicia, es Kelly Anglés. Kelly Anglés, en el momento que es llevada para que declare de forma indagatoria, igual que su hermano Enrique, igual que Miguel Ricard, se reafirma en que Antonio lleva semanas sin aparecer por la casa de Neusa Martins y que Antonio no estaba en la casa. La pareja en aquel momento, ahora es pareja de Kelly Anglés, se reafirma exactamente lo mismo. En ese momento en la casa estaban Enrique, estaba Kelly, estaba él mismo y estaba Neusa Martins. Antonio Anglés no estaba en la casa. Lo que hay que saber es por qué Kelly Anglés, con el paso de los años, como declara en el documental de Netflix, cambia de argumentación o cambia de relato y expone que ella es, de hecho, o sea, no que ve cómo Antonio salta por la ventana o se descuelga por la ventana, sino que ella misma es quien recoge las sábanas y luego las desanuda. Sí, efectivamente tenemos ahí la variación de Kelly Anglés, que ya de las primeras declaraciones a luego lo que fue el juicio, primero había estado durmiendo y no había oído nada, luego su hermano no había estado en la casa desde hacía no sé cuánto, luego había entrado en la habitación y había saltado por la ventana. Tenemos una galería de opciones bastante amplia y muy distintas entre ellas, que poco a poco se van adaptando. Es decir, en primer momento, un salto. Luego, el salto es muy discutido, porque yo no sé si los oyentes han visto lo que es la casa o lo que era la casa, porque me han dicho que la casa de los Anglés ya no está en vista. O sea, fue derruida y cambiada por pisos nuevos. Tuve que confirmar, porque era ya muy vieja en su momento la casa. Sí, creo que le han hecho una reforma, creo que le han hecho una reforma estructural, pero la finca en sí sigue existiendo. Y sigue siendo la misma. Lo podría haber comprobado, la verdad, fallo mío, para la semana que viene lo comprobamos por Google Maps, y se puede comprobar perfectamente. El caso es que si ustedes cogen imágenes de lo que es la casa de Antonio Anglés y de lo que es donde estaba el tejado al que supuestamente saltó, era un salto en paralelo que era imposible. Eso es imposible, es que no hay leyes físicas que lo permitan. Me parece que el señor Bolois, ¿sí?, salía afirmando que había un tejadillo anterior en el que podía haber saltado y de ahí haberse apoyado. No, en las imágenes no se ve ningún tejadillo, se ven las ventanas y el tejado. Sí, para que no haya dudas. Que se hizo de día con los focos que pusieron. Exacto. Y no van a verlo. Exacto. Para que no haya dudas, Hidalgo es teniente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, o sea que su cargo es teniente de José Miguel Hidalgo, es teniente, para que no haya ninguna duda respecto y ser lo más certeros en su escalafón castrense en la Guardia Civil. Presuponiendo que Antonio Anglés esa noche... tarde, noche del día 27 de enero de 1993, estuviese en la casa de Neusa Martins y fuese de forma increíble capaz de evadir el cerco policial, al poco tiempo se produce la llamada, la famosa llamada, que queda registrada presumiblemente
en el contestador de Queriales. Esto, por el tiempo, contradice o volvemos un poco a algo que en este caso pasa a menudo, y es que se producen dos hechos de forma simultánea. Porque en el momento que presumiblemente se produce esa llamada, Antonio Anglés está en un taxi camino a la caseta de Alborache, algo que sabemos por el testimonio de ese taxista que queda recogido, por ejemplo, en el programa de Equipo de Investigación, en el que de forma, no sé, a mí me llama un poco, de forma, diría, estrambótica. Me llama la atención el testimonio de este caballero porque creo recordar que dice que Antonio Anglés se identifica como Antonio Anglés para amedrentarle. Y claro, yo tengo una duda. Si en ese momento, el 27 de enero de 1993, la policía o la Guardia Civil, mejor dicho, la Guardia Civil va a la casa de Neusa Martins a buscar a Enrique Anglés, nadie sabe justo en ese instante de que Antonio Anglés se acaba de convertir en la persona más buscada de toda España. ¿Qué sentido tendría usar el nombre de Soy Antonio Anglés para chantar o amedrentar a cualquier persona? Pues personalmente no lo veo. Creo que es una distorsión del relato por parte de este caballero, o quizás sea una invención que sirva para empezar a tejer lo que podemos llamar la huida según la versión oficial. Lo que sí parece real, por distintas fuentes, es que Antonio Anglés, por lo menos la noche del 27 al 28 de enero, la pasa en la caseta de Alborache, ya que hay datos que parecen indicar su presencia en dicha población, como es el propio testimonio de un pastor que lo ve volviendo del pueblo con tres barras de pan, y al parecer la actitud de Antonio es bastante, digamos, despreocupada, como si con él no fuese ya la búsqueda o búsqueda y captura a nivel nacional que se está organizando para capturarlo. A ver, yo aquí sí que quería corregir una cosa, ¿vale? Sí. Porque, y es una cosa curiosa, la primera noche, digamos, la noche del 27, tenemos dos noticias oficiales. Sí. Por un lado, un taxista que se persona en el puesto de Peiporta manifestando que el pasado día 27 del actual mes, sobre las 12 de la noche, le pareció coger a Antonio Anglés, al cual transportó hasta la localidad de Liria, dejando la puerta de un chalet, que, oye, podría haber sido el de Nicolás Cortona. Podría haber sido. En teoría se hace una descripción, y lo que pone es que las pesquisas de la policía dan como resultado negativo. Y luego está la manifestación de Juan Antón López, ¿vale?, en las dependencias de la Guardia de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, a 12 del día 17 de junio del 93, que declara que sobre las 10 de la noche del 27 de enero, cuando él venía de la localidad de Catarroja, dirección a Valencia, un joven a la entrada de Masanasa para el taxi y le explicita los servicios para llevarlo a Turis. Lo que pasa es que luego lo que él dice es que cada vez le va desviando por más sitios, por no leer todo el atestado, digamos, o da la declaración, pero que lo va llevando que si por el cauce de un río, que se acerque de Picaña, y que al final el propio taxista se siente intimidado. Entonces le dice que si va a ser más caro, y a lo que Antonio le dice, por dinero no lo haga, por dinero no va a ser, bueno, tenía solvencia. Y que sobre las 10:30 o 11:15 llegaron a la localidad de Turís, diciendo entonces el joven que ya no iba a Turís, que quería la salida del pueblo, que tenía un chalet allí donde vivía.
Y que una vez saliendo de Turís sigue indicándole que lo manda por un descampado, por un barranco, y que llevaba una caja. Que al final el taxista para y le dice que le debe 1000 pesetas, más de lo acordado en un principio, que él se las da, que nota que lleva una gran cantidad de dinero, y que el taxista se va y se vuelve a Valencia. Que a los 2 días fue cuando, al tener conocimiento de los hechos de Alcácer, supo que este era el joven llamado Antonio Andrés Martínez. Has mencionado, Eli, a un personaje, que a lo mejor no es un gran conocido para... Perdón, dice que no le vio arma alguna. Correcto. Decía que has mencionado un personaje que quizás para mucha gente no es un gran conocido del caso Alcácer, pero que sí tiene, digamos, una importancia en este caso, como es Miguel Nicolás Cortona. Me gustaría que, si quieres, así a grosso modo, que expongas a nuestros oyentes quién es este personaje y por qué le podemos relacionar con el caso Alcácer, presumiblemente. Es complicado, quizás habría que hacer un pequeño espacio quizás en el siguiente programa hablando de Nicolás Cortona, pero es alguien que tiene negocios con Antonio y que posee un chalet en Liria, en el cual en teoría Antonio está viviendo durante un tiempo. Luego Nicolás Cortona dice que no, que se han metido en el chalet y le han echado de allí. Neusa, en teoría, ha pedido un préstamo para comprar el chalet de Lidia, para tener una casa en el campo. Es un personaje muy nebuloso. Sí. Está como ahí relacionado... Uy, no sé si tú quieres puntualizar algo más así a grosso modo, aunque entremos otro día... No, mejor entrar por no desviar mucho la atención, pero bueno, es un personaje que estuvo investigado, que estuvo también en la órbita de las fuerzas de seguridad del Estado por su presunta implicación con el caso Alcácer, y quizás pues bueno, en un programa posterior sí que sería importante dilucidar o ampliar esos negocios y las motivaciones de la Guardia Civil para por lo menos relacionarlo con el caso Alcácer, ya que hay mucha gente relacionada con Antonio Anglés que no fueron, digamos, manchados por este terrorífico crimen, pero no es el caso de Miguel Nicolás Cortona. Entonces, bueno... Pelocán, por cierto. ¿Cómo? Que tenía el pelocán. Sí, sí, correcto. Pero bueno, los análisis de ADN, una vez más, demostraron que, aunque tuviese el pelocano famoso, hallado en los cuerpos de las niñas, del cual se pudo extraer ADN mitocondrial, no coincidía con el de este caballero, por lo cual, en ese caso, hicieran las pruebas a Miguel Cortona. Se le hicieron, sí. Bueno. Vale. Viendo estas, como decía, estas posibles dos alternativas, porque claro, aquí estaríamos ya hablando de dos taxistas diferentes que ven a Antonio Anglés y que lo llevan a sitios presumiblemente también diferentes. Como bien decía antes, sí que parece que Antonio Anglés, de estar vivo, estaría el día 28 en el antiguo corral que él solía regentar en Alborache. Para que los oyentes, si no conocen muy bien la geografía valenciana, Alborache está situado más hacia, digamos, el interior de España, más dirección hacia Madrid, que lo que puede ser dirección a Valencia. Entonces, aquí hay un testimonio de este pastor, de este caballero. Del guarda Ramón Mora Cervera. Exacto, gracias. Y luego tenemos uno de un cazador, de Eduardo Bueno Pérez. Sí, que vienen ahora, si quieres, te doy paso para que cuentes sus testimonios, como bien siempre haces, Eli. Pero estos caballeros, o este caballero en concreto al que yo me estoy haciendo referencia, habla de que estando Antonio Anglés,
presumiblemente con sus 3 barras de pan llegando a la caseta de Alborache, hay de repente un estampido sonoro de un destacamento de varios patrols de la Guardia Civil que hacen que Antonio Anglés se alerte y salga huyendo de la caseta de Alborache. A mí, cuanto menos, es decir, me parece un poco estúpido por parte de la Guardia Civil que si tú quieres capturar a una persona fugada y que te interesa tenerla, le avises a bombo y platillo, encendiendo las sirenas y montando un jaleo increíble para que te oiga desde 1 kilómetro de distancia que te estás acercando. No tiene dentro de una lógica mucho sentido, pero lo que sí parece que es verídico, que la Guardia Civil va ese día a la caseta de Alborache y que el destacamento pone las sirenas y varias personas en el pueblo incluso oyen el revuelo. A partir de aquí, pues si Antonio Anglés huyó, el siguiente paso es bastante curioso cuando llegásemos al día 29 de enero. Pero bueno, si quieres apuntar las declaraciones de estos dos caballeros, Eli, es el momento. Tenemos por un lado a don Eduardo Bueno Pérez, que era cazador en la zona, digamos, de Buñol. Él dice que en el mes de noviembre del 92, al pasar por la partida del Murteral, del término de Alborache, en un corral de ganado abandonado, vio que había 4 jóvenes que utilizaban un coche blanco. Él dice que tiempo más tarde, el jueves día 28 de enero del 93, ve a uno de estos jóvenes andando por la partida del Bolívar en dirección al pueblo. Y que ese mismo día, sobre las 12 horas, le vuelve a ver con una barra de pan debajo del brazo y comiendo una naranja. Y luego, por otro lado, tenemos la manifestación de Ramón Mora Cervera, que es el guarda rural, que lo mismo, realmente declara lo mismo, que el día 28, sobre las 12 menos cuarto de la mañana aproximadamente, en la partida del Bolívar, ve a un joven que está comiendo naranjas de un campo de al lado y que llevaba un pan debajo del brazo. Y que el mismo día, sobre las 5 de la tarde, en el lugar conocido como la Boquera del Regajo, lo ve caminando hacia el pueblo. Y ambos lo identifican, no dan una descripción, como la de Antonio Anglés. Correcto. Lo reconocen, de hecho, con fotografías, con plena certeza y en libertad absoluta, o al menos eso declaran. Claro. Ahí, suponiendo que Antonio huyese ese día 28 de enero del corral de Alborache, tenemos, como decía, Alborache está más hacia el interior de la provincia de Valencia, más dirección a Cuenca, a Madrid, más hacia el oeste que la Valencia capital. Pero claro, Antonio Anglés, en un acto bastante ilógico para alguien que está huyendo, toma una decisión que podríamos definir como meterse la boca del lobo, porque va, en vez de seguir la huida hacia el exterior, decide, en un giro posiblemente inesperado, según la versión oficial, el día 29 ir hasta Valencia capital. Entonces, en Valencia capital lo primero que hace, al parecer, es ir a una peluquería donde se decide teñir el pelo para cambiar su aspecto. Y ahí, bueno, ahí hay varias versiones dependiendo de la peluquera a la que se le tome declaración, porque una de ellas dice que vio a un chico tranquilo y sosegado, que de hecho se permite el lujo de ligar con ella. Y la otra, el otro testimonio de la otra dependienta de la peluquería, habla de una persona nerviosa, vigilante, que está prácticamente a punto de salir corriendo en cualquier momento mientras le hacen ese cambio de color de pelo, y que durante la estancia en dicho establecimiento, un conocido de Antonio Anglés entra
le susurra algo en el oído y Antonio sale corriendo rápidamente como si le hubiesen dado un chivatazo de que el cerco policial se estaba, nunca mejor dicho, cercando sobre él. A ver, de hecho, quisiera apuntar que antes de entrar a la peluquería hay un último testimonio de un vecino de Catarroja, vecino de Antonio Anglés, que estaba ese día en la estación de autobuses, que se llama José Luis Covisas Serrano, y que quiere hacer constar que ve a Antonio Anglés, que serían sobre las 8:30 de la tarde del día 28 de enero de 1993, cuando se encontraba en Valencia, en las inmediaciones de la estación de Renfe, perdón. Cuando por la calle Bailén, dirección hacia donde se encontraba, observa que viene Antonio Anglés. Que Antonio Anglés, al reconocerlo, se le acerca, le pregunta cómo está, charlan un rato porque hacía un año o así que no se veían, y que Antonio le pregunta si puede pasar la noche con él, puesto que la noche o un par de días más, puesto que lo necesita, sin decirle muy bien por qué. Que él, como ya tenía rumores de los vecinos de que Antonio andaba en cosas un poquito turbias, drogas y demás, que le dice que no. Entonces Antonio le pregunta si conoce algún sitio donde pueda, él dice que no sabe, no quiere hablar más la conversación, y lo último que le dice Antonio es que ya se acercará al barrio chino de Valencia, donde supuestamente Antonio tenía algunas amistades. Claro. Y a partir de ahí es cuando va a la peluquería. Sí, bueno, creo que la peluquería es antes de las 8 de la tarde, creo. No podría corroborar la hora exacta de la... En principio la peluquería es a la mañana siguiente. Claro, sí, cierto. Es el día 29, correcto. Mañana del viernes 29 de enero. Ese mismo día 29, Antonio Anglés, ya que estábamos exponiendo lo de meterse la boca del lobo, tiene, y válgame, se me entienda el sarcasmo, la maravillosa idea de intentar pernoctar en una pensión, creo que es la pensión Boluda, que está muy cerca de la estación del norte de Valencia, que es la estación que está cerca de la Plaza de Toros, cerca del barrio chino, si no me equivoco. Y yo haría a todos nuestros oyentes un ejercicio con el Google Maps, y es muy sencillito. Ustedes pongan pensión Boluda, busquen la dirección, y pongan cómo llegar al cuartel de Patrais, donde se halla la 311 comandancia que estaba buscando Antonio Anglés. Sin olvidar que como sitio de importancia estratégica, como son todas las estaciones y aeropuertos de este país, la presencia policial en la estación de Renfe es inmensa. Contando que ya llevamos 3 días o 2 días de fuga buscando en todo el país Antonio Anglés, si en todo el país era increíble, el cerco policial en Valencia era alucinante. Qué curioso que este caballero se meta en un sitio que está prácticamente a 300 metros del cuartel de Patrais y ningún policía, ningún guardia civil, nadie absolutamente de las fuerzas de seguridad del Estado son capaces de verlo y una vez más consigue evadir el cerco policial, esta vez dirección hacia otra población como es Vilamarchant. Hombre, y ya de por sí es bastante curioso un hecho, que se dice que va solo, en la pensión en teoría va solo, no le dejan quedarse porque solo llevaba el carnet de conducir, o eso de cara, pero sin embargo en la peluquería en teoría iba con alguien que lo espera fuera. Sí, y sobre el carnet de conducir es bastante curioso porque creo recordar que en un programa de Esta noche cruzamos el Mississippi, Neusa Martins dice que Antonio Anglés no tenía carnet de conducir. Eso era algo que estaba ahora mismo, que lo tenía en la cabeza, pero no lo he querido decir hasta no corroborar,
porque sí que es verdad que no lo he encontrado ahora mismo en ningún sitio por los apuntes. Pero sí recordaba haberlo escuchado. Bueno, podemos suponer que pudiera tener un carnet de conducir falso. Falso o robado, no sí. sé si alguno de los hermanos Anglés pudiera tener un carnet de conducir o bueno. Pero suponiendo eso, no le dejó quedarse. Y ya se le pierde el rastro durante 2 días hasta el 31 de enero a las 8 y 10 de la tarde, en el que un grupo de 5 personas se presenta en el cuartel de la Guardia Civil diciendo que momentos antes había sido visto un individuo en un campo cercano a dicha estación, a la estación de Renfe, de Vía Marchante. A partir de ese momento, perdemos el rastro de Antonio durante 2 días hasta el 31 de enero a las 8 y 10 de la tarde, donde un grupo de 5 personas se presentan en el puesto de la Guardia Civil de Villa Marchante para decir que en las cercanías de la estación de Renfe, de esa misma población, sí. unos niños ven a un individuo en un campo cercano y no sé por qué deciden que puede ser Antonio Anglés. Así es. No hay una prueba fehaciente de que la persona que ven estos chavales rondando la estación de tren abandonada de Villa Marchant es Antonio Anglés, pero bueno, se presupone que al estar teóricamente en fuga podría haber sido, y hasta ahí pues se desplaza un destacamento de la Guardia Civil, aunque no encuentran ninguna prueba de su presencia, y se le vuelve a perder el rastro hasta casi mediados de febrero, que se dice pronto. Al parecer, a principios de febrero es cuando Antonio Anglés va hasta Benaguacil y ahí entra en un chalet que está deshabitado entre semana, ya que los dueños del mismo solo van los fines de semana, y ahí pues este chico vuelve a tener unas ideas de bombero pirómano, y pese a que al parecer se corta y deja rastros de sangre, no tiene la suficiente o el suficiente cuidado como para limpiarlos, recogerlos, tirarlos por la cisterna del váter, y en un descuido que a día de hoy nadie entiende, se deja unas fotos, las famosas fotos que todo el mundo habrá visto, de Antonio Anglés Moreno, Antonio Anglés Rubio, para que a nadie, se le escape cómo puede ser la presencia de este caballero. Entonces, bueno, lo único que se puede deducir del tema de la estancia presumible de Antonio Anglés en el chalet de Benaguacil son dos cosas. Una, que pese a que los dueños de dicha finca llaman a la Guardia Civil y les cuentan que han encontrado una cartera con unas fotos, que han encontrado unas pruebas evidentes de allanamiento de morada, que han encontrado sangre, etcétera, 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 la Guardia Civil tarda prácticamente 3 días en aparecer. Y luego, una vez analizada esa sangre, y aquí es un dato curioso, aunque no hay una constancia absoluta de que la sangre pertenezca a Antonio Anglés, sí que parece indicar que las muestras de sangre halladas en esta ubicación pertenecen a un hombre, hijo de Neusa Martins, que no es ninguno de los hermanos conocidos de Antonio Anglés con los que se coteja dicho ADN. Por lo cual, ¿podría ser sangre de Antonio Anglés? Pues es algo que no se puede descartar, porque hay una traza genética que coincide con la de sus hermanos en esas muestras de sangre que se hallan en el chalet cuando presumiblemente se corta al romper la ventana para intentar acceder dentro. A ver, que corres mucho. Que yo quería apuntar, ¿vale? Porque algo que no figura en el sumario, pero que es Vox Populi, digamos, es que Antonio Anglés permanece en Villa Marchante
dos, tres días. Y durante ese tiempo, a pesar de que se está en la zona, no se le coge, no hay información, los periódicos no se hacen eco de esto. De hecho, Antonio se desplaza a vivir a la estación de Renfe, a la estación abandonada de Marchante, ¿de acuerdo? Sí, sí, lo dije. Hacía tiempo de excursión con Antonio, Roberto, Mauricio y Miguel Ricard en la casa del guardagujas, y donde permanecían viviendo unas tres familias gitanas. Finalmente se van, están allí un tiempo viviendo y se van. Entonces se dice que Antonio se le ve en esta casa del guardagujas viviendo un tiempo, bueno, los dos días, probablemente un par de días, que estuvo en día noche. De ese lugar del chalet donde al parecer se aloja unos 4 o 5 días Antonio Anglés, sigue su huida, o su presumible huida. Tenemos registro de que sigue dirección hacia la Comunidad de Madrid o hacia el interior del país, y a punta de cuchillo secuestra a un agricultor, a un labriego, que le obliga a llevarle hasta Minglanilla en Cuenca. Allí le roba la furgoneta al dueño de un restaurante, cuyo vehículo se encontraría varios días después, a una distancia, creo que como de 10 kilómetros, de donde presumiblemente había sido secuestrado. Llama la atención que justo en aquel momento, estamos hablando ya de prácticamente más de medio mes desde que Antonio Anglés, en principio un lobo solitario, sin el apoyo de nadie y demás, está evadiendo el mayor cerco de seguridad de las fuerzas de seguridad del Estado en toda la zona del medio este español. Justo en esa fecha, el 15 de febrero, hay constancia, y así, por ejemplo, nuestro invitado Paco Emilio lo dejaba en el especial que hicimos con él, de que se crea cerca de Granja de Iniesta, en la provincia de Cuenca, un despliegue espectacular de la Guardia Civil, donde se usan motos, se usan perros y demás. A este despliegue increíble, Antonio Anglés presumiblemente vuelve a escapar, lo cual ya, es decir, o la Guardia Civil va muy por detrás, o esta persona no estaba ahí, o hay órdenes de algún estamento que le interesa que Antonio Anglés sea capaz de quebrar dicho cerco y continuar su camino hacia Madrid. Bueno, de hecho había hay versiones sobre la historia que dicen que era un falso Anglés. Exacto. E iba... Porque hay una cosa que hemos de hacer notar. En el programa yo dije que en un programa del vídeo al caso, dice Fernando García, hasta que yo llegué no se sabía que Antonio Anglés no era hijo de Neusa Martens, sino de otra señora, creo que me nombre Alfonsa. Y Bolois, máximo defensor de la verdad oficial, no lo desmiente. Vale, entonces no estaríamos buscando sangre ni estaríamos buscando ADN de un vástago de Neusa Martins, estaríamos buscando de otra persona distinta. Sí, claro. Por otro lado, en la fuga hay... ¿Viste el capítulo, te lo decía antes, que más me ha costado por un simple hecho? Que no me lo creo. Entonces estoy leyendo un montón de cosas y es que no me las creo. Porque que en la pensión de donde estuvo, no sé qué, aparecieron un montón de revistas Playboy puestas sobre la cama, me parece dantesco, me parece ya como una necesidad de crear de dar una solidez a la versión oficial y a crear la figura de Antonio que se necesitaba, que ya cae por su propio peso, es demasiado excesivo. Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, la teoría siempre de que quien
hizo todas estas apariciones, todas estas, digamos, peripecias camino hasta Portugal, parece indicar que otra persona se estaba haciendo pasar por Antonio Anglés. De hecho, es más, visualmente el trabajo de fotográfico que se presenta sobre las posibles caras y caracterizaciones de Antonio Anglés en los carteles de Se Busca, visiblemente, y no hay que ser muy, muy ávido, dan como la sospecha o la impresión de que esa persona no es la misma de los carteles originales, por la altura de las cejas, por la forma de los lóbulos de las orejas, por incluso la estructura ósea de su faz. Bueno, es una conjetura, obviamente, pero no sería de descartar que, como tú bien dices, Eli, haya un falso Antonio Anglés que sea el responsable de esta fastuosa y fabulosa huida desde Valencia a Portugal. Si vamos al 25 de febrero, y estamos hablando ya de un mes de huida, presumible Antonio Anglés se le ve al principio, o hay informaciones que lo sitúan en Alcalá de Henares, donde al parecer tiene un familiar o un conocido, además en un barrio bastante problemático de la localidad, lo conozco bien, me pilla a relativamente 6-7 kilómetros de mi población. En aquella época era un sitio donde no era seguro andar a ciertas horas, y ese mismo día o un día posterior hay la denuncia de un caballero que en Madrid capital, en la plaza de Teodoro de Molina, dice haber sido encañonado por Antonio Anglés. Es un testimonio que la Guardia Civil le da bastante credibilidad, pero claro, no sabemos cuál es la finalidad de que este supuesto Antonio Anglés coja y encañone a una persona de a pie sin el interés de robarle, ya que económicamente no le haría falta. Sí, somos partidarios de esa teoría que dice que Antonio, antes de saltar por la ventana, le roba 2 millones de pesetas, unos 12.000 euros de la época, para quien no esté versado en la, digamos, conversión euros-pesetas a día de hoy, pues le roba 2 millones de pesetas, por lo cual, ¿qué interés tendría este caballero en encañonar a un viandante en la plaza de Teodoro de Molina, que es una plaza bastante concurrida de Madrid capital? De ahí, no sé si quieres aclarar o añadir algo más, Eli. Tenemos el siguiente testimonio, que es de un ganadero extremeño que lo ve en una carretera cercana, colindante ya a la frontera entre Badajoz y Portugal. Perdón, yo quería apuntar que en el de Benaguacil, que estoy comprobando, no se encuentran huellas de Antonio Anglés. Sí, sí, huellas no hay, no. Así es. Me estás diciendo que alguien que ha sangrado, que tiene ahí unas fotografías y no se encuentran huellas. Esto es como lo del coche de Ricardo, donde no hay huellas. Así es. Es sorprendente, ya me perdonarán los oyentes, pero es que es sorprendente encontrar lo miro que más de propósito me parece. No tiene el tema, que es bastante curioso. Y va por delante de toda la Guardia Civil Española y delante de toda la sociedad. No deja huellas. Claro. Papeles con sangre. No deja huellas. Que es que no, para no dejar huellas es algo tremendamente complicado, por no decir imposible. Así es. Siendo que dejas otras señas, ¿no? Así es. Y luego, sin embargo, coges y si alguien tan cuidadoso de no dejar huellas, coge en plena un cañón. Oiga, soy Antonio Anglés, dime todo lo que lleve. Soy Antonio Anglés, lléveme a no sé dónde, al señor del coche. ¿Qué necesidad hay de decir que soy Antonio Anglés? Lo que no quiero es que me sitúen en ningún sitio. Pues es muy buena pregunta. Es un poco lo que decía, ¿no? Que estamos hablando de un criminal
que es capaz de evadir cercos policiales, de ser capaz de hacer cosas dignas de criminales de alto standing, pero que tiene ideas tan peregrinas o tan de bombero pirómano como meterse la boca del lobo yendo hacia prácticamente un hostal que está a tiro de piedra de la base operativa de los guardias civiles que te están buscando para capturarte, o que no elimina las pruebas sanguíneas que le pueden situar en un rastro de búsqueda, pero luego desaparece como por arte de magia, evadiendo los cercos policiales que no hubiese evadido ni Tom Cruise en las películas de Misión Imposible, pues lo cual es bastante, bastante llamativo. A ver, y luego tenemos que tener en cuenta una cosa, que el registro del chalet de Benaguacil duró una hora. Una hora no es nada. Sí, de hecho, estoy hablando de memoria, pero creo recordar que la dueña de dicho chalet se quejó públicamente de que la Guardia Civil, o sea, de que ella, la ropa y los enseres, pañuelos y demás, manchados de sangre de Antonio Anglés, presumiblemente, la Guardia Civil fue como, métalo usted en esa bolsa que tenga por ahí, o tiene usted una bolsa por ahí, y para meternos esto y ya está. En vez de, estamos hablando de pruebas que han de ser tratadas de forma concienzuda, y vamos, les importa, hablando mal y pronto, tres narices que se contaminen. Pero vamos, que es algo que ya vimos también, por desgracia, a la hora del levantamiento de los cadáveres, de cómo trataron la zona del levantamiento, la zona donde se hallan los cuerpos de las niñas, sin el mínimo cuidado, sin las mínimas condiciones de, digamos, de higiene profesional a la hora de hablar de un procedimiento impoluto. Y bueno, es una tónica, por desgracia, en las fuerzas de seguridad del Estado. Hay gente que lo achaca a la época, pero me consta, y lo vuelvo a decir, yo tengo familia que pertenece a las fuerzas de seguridad del Estado, a dos de los estamentos, y dentro de, no por la falta de profesionalidad, sino porque los medios no eran como los de hoy, pues sí que es verdad que se veían más limitados, pero sí había una serie de protocolos y una serie de procedimientos que, por regla general, los cumplían y con ellos conseguían buenos resultados en sus investigaciones. No estamos hablando del año 50, el año 60, el año 70, de una España tardofranquista o preconstitucional. Estamos hablando de una España ya en los años 90, que obviamente la sociedad ha evolucionado mucho y los medios muchísimo más, pero bueno, parece que aquí el interés era bastante nulo o pequeño a la hora de descubrir realmente quién fue el autor de los crímenes y quién era esa persona que todo el mundo indicaba que era Antonio Anglés, pero pocas pruebas demuestran de forma fehaciente que fuese Antonio Anglés. A ver, ya no estamos hablando de lo que es la investigación en sí y los medios que tengamos. Estamos diciendo que no se reseña en el informe que en el chalet había una botella de whisky medio vacía junto a dos vasos o un cenicero lleno de ducados, y que estábamos buscando a un fugitivo que, según los testimonios de su familia más cercana, ni fumaba ni bebía. Así es. Entonces, eso es dejar. Porque apuntar las cosas y reseñar en los informes es la técnica más vieja del mundo, y lo único que cuesta es un poco de ganas. Totalmente. No quiero creer que fue un fallo de la Guardia Civil, no. Yo me niego a pensar que eran los ineptos que nos quieren hacer pensar que eran. Yo creo que era el papel que tenían que hacer. Así es. Y lo hacían, y tampoco querían perder mucho tiempo en hacerlo correctamente, porque no estaba muy claro que alguien fuera a meterse tan a fondo como luego pues ha tenido la relevancia que ha tenido el caso, pues porque Fernando García, Juan Ignacio Blanco... Sí, o sea, al César
al César lo que es del César. Si estás, cuanto menos, sin entrar en teorías conspiranoicas, pero simplemente si estas carencias en investigación a día de hoy son reseñables y son públicas, es única y exclusivamente por la labor de o mérito de Juan Ignacio Blanco, de Fernando García, de Paco Emilio y de otros investigadores que fueron los que demostraron que las cosas no eran de forma primaria como se nos habían contado. Eso vaya por delante siempre. Y su agradecimiento a que, gracias a su lucha y su perseverancia, pues se sepa por lo menos que el trabajo en cuanto al esclarecimiento de este caso no se hizo todo lo bien que se podría haber hecho. Si quieres, Eri, seguimos avanzando un poquito más. Ya estamos a comienzos de marzo. Presumiblemente esta persona, este Antonio Anglés o este presunto Antonio Anglés, es acogido en Cascais, cerca de Lisboa, por un toxicómano que, al cual presumiblemente Antonio Anglés le ofrece parte del dinero que había robado de esos 2 millones para que lo cobije y le dé de comer en su casa, ¿no? Este pescador, este toxicómano, también es confidente de la policía lusa y se chiva o le filtra a la policía portuguesa que a quien tiene, teóricamente, en su casa es Antonio Anglés. Pero cuando el jefe de homicidios de la Policía Nacional es capaz de trasladarse hasta Portugal, pues parece que Antonio Anglés ya ha huido y se encuentra a bordo del famoso barco del City of Plymouth, camino hacia las Islas Británicas. Sí, y en el City of Plymouth sí se encuentran huellas de Antonio Anglés, lo cual no deja de ser curioso, que en toda su vida no, pero aquí sí, porque aquí necesitamos que conste que ha estado. En teoría, la tripulación le reconoce y le encierra en la habitación. Claro, aquí, vamos a ver, yo aquí tengo dos incisos que creo que son importantes para nuestros oyentes. El primer inciso, y no estoy diciendo que sea en este caso, pero el primer inciso es, y está demostrado y ustedes lo pueden buscar en las hemerotecas, no es la primera vez, y ya lo reseñamos en programas anteriores, no es la primera vez que la Guardia Civil y la policía de este país coloca huellas dactilares de un presunto criminal en un sitio para hacer que esta persona se coma lo que en coloquial sería, se coma el marrón de un crimen que no ha cometido. Que la veracidad de que esas huellas fuesen colocadas o fuesen producto de la presencia de Antonio Anglés en el City of Plymouth, no las tengo yo todas conmigo, ya que podrían haber sido colocadas ex proceso para demostrar una presencia de dicho sujeto en el barco. Y la otra, que creo que es bastante importante, es que nadie le enseñó hasta, creo que 2017-2018, fotografías a los tripulantes y al capitán del barco de Antonio Anglés, por lo cual, ¿cómo pudieron reconocer a una persona del cual no habían visto una foto en su vida? Porque cuando son interrogados por Interpol y por los agentes de la policía española que se desplazan para tomarles declaración, no se le muestran imágenes de Antonio Anglés. Es muchos años después cuando se les muestra las imágenes de Antonio Anglés. Entonces, en aquel momento, año 93, ¿cómo podían dilucidar que era Antonio Anglés? Porque no saben la identidad de esta persona. Esta persona tiene un pasaporte y un carné marítimo que compra a este pescador toxicómano adicto a la heroína
en Portugal, donde se le atesora o se le otorga una nacionalidad falsa, entonces, ¿cómo es posible que le identifiquen como Antonio Anglés? Efectivamente, porque la documentación portuguesa que se le encuentra es una cédula marítima, que es un billete de identidad y una cédula personal, todas ellas a nombre de Carlos Joaquín Carballo González Martins. Así es. Exacto. Que luego es que, perdona, Manu, me estoy no riendo, pero es que estoy viendo las fotos de Antonio Anglés y es que la foto que distribuyen o de la persona que encuentran es que no es Antonio Anglés. O sea, es que la cara, las facciones, la forma del puente de la nariz, los labios, es completamente diferente. Sí, es algo que yo siempre he mantenido, de hecho... A nivel profesional, dentro de mis labores, alguna vez he hecho algún trabajo de peritaje en cuanto a retoque fotográfico para deformar o ver cuáles son los rasgos faciales que han podido ser con Photoshop o otros programas de edición de imagen alterados. Y me tomé la molestia de esas fotografías que tú bien dices, contrastarlas y ver las diferencias con las fotografías que podemos decir que sí tenemos constancia de que pertenecen a Antonio Anglés. Como yo antes reseñaba en una parte anterior del programa, a nivel óseo, a nivel de altura, a nivel de los ojos, a nivel de la forma y la constitución de las cejas, sobre todo los lóbulos de las orejas, esa persona no es Antonio Anglés. No es Antonio Anglés, y eso, vamos, lo dice cualquiera que vea las fotos. En cualquier caso... Hasta aquí llega la huida más famosa en España, digna de cualquier película, y a Antonio Anglés desaparece del camarote en el que ha sido encerrado en el City of Plymouth, y al día siguiente de suceder los hechos, en que se dan cuenta que falta, digamos, del camarote, es encontrado en el puerto de Dublín un salvavidas perteneciente al barco de referencia. Así es. Así es. Es curioso, simplemente como información a reseñar, presumiblemente durante la travesía del barco, cuando el barco está cerca del Golfo de Vizcaya, Antonio Anglés lanza una especie de bote salvavidas, se lanza al mar, no sabemos, igual con una idea de bombero pirómano, de tomar tierra en las aguas embravecidas del mar Cantábrico, y siendo ya un prófugo a nivel internacional con una orden de Interpol, curiosamente la gendarmería francesa lo vuelva a entregar al barco, en vez de, siendo ya un prófugo de la justicia española, que llevarlo a tierra o entregarlo a autoridades españolas. Recordamos que lo cogen en el Golfo de Vizcaya, que sí, serán aguas de jurisdicción francesas, pero la cercanía con el Estado español es mínima. Pues lo vuelven a meter dentro del barco, del dichoso City of Plymouth, y lo dejan en custodia, de nuevo en un camarote, donde sin que nadie sepa cómo, Antonio Anglés desaparece. El capitán de dicho barco, en declaraciones recientes, ahora un año o dos, venía a decir que él tenía la constancia o la teoría de que Antonio Anglés fue ayudado por un miembro de la tripulación, que podría ser la explicación más plausible a su desaparición en dicho barco, más si presumiblemente pues esta persona contaba con un aporte económico cercano a los 2 millones de pesetas. Pero claro, a mí me sorprende que la policía española, ya no digo la Interpol o la Europol, no, contando que estamos hablando de un criminal que a día de hoy sigue apareciendo en los carteles y sigue estando buscado a nivel internacional, no tomase declaración a los... Bueno, no es declaración, sino no causase o iniciase una investigación a los tripulantes y al capitán de dicho barco, cuando al final, ¿qué serían?
12, 20 personas, que sería relativamente sencillo saber si alguno de ellos fue la muletilla o la ayuda de Antonio Anglés para conseguir escapar y desaparecer de por vida. Luego, más allá de esto, pues bueno, no sé si quieres, Eli, que tomemos tiempo de explicar o de por lo menos enumerar las distintas teorías y versiones que han situado a Antonio Anglés en Estados Unidos, que han situado a Antonio Anglés en América Latina, que han situado a Antonio Anglés en Brasil, que han situado a Antonio Anglés en la Argentina, que han situado a Antonio Anglés viviendo en la Comunidad Valenciana con otro rostro y otra fisonomía después de múltiples operaciones de cirugía estética. O si quieres, podemos dar por concluida esta parte del programa y dar paso a la entrevista de nuestra invitada que llevamos anunciando desde el comienzo del podcast. Pues simplemente sí podemos enumerar alguna de estas teorías. Entre ellas, la que más peso tenía era la que Antonio se dirigía a Brasil, que era su tierra de nacimiento, aunque vino muy pequeño. Kelly ha descartado esto en un programa diciendo que Antonio no conocía a la familia que tenía allí, que las únicas que mantenían relación con la familia de Brasil eran tanto ella como su madre. Ajá. Y aquí sí que hubo, fue en Argentina o en Brasil, el famoso montaje del abogado. Uruguay. Uruguay fue. Creo que fue Uruguay. Uruguay, aquí ya tenemos, bueno, eso es una de las que tiene más peso y se dijo que se le había visto por distintos lugares de Brasil. Incluso creo que se llegó a apuntar una calle donde podía estar viviendo, en fin, pero nunca se pudo comprobar nada. Luego vino fue un montaje en toda regla por parte de este señor, de Rodríguez Menéndez, de que estaba en Uruguay. Así es. De hecho, es bastante curioso, ¿no? El periódico del País, en el 2 de marzo de 1996, en su sección de Nacional, dice lo siguiente, os leo textualmente. Dos agentes españoles se encuentran en Uruguay tras el rastro de Antonio Anglés Martins, uno de los presuntos asesinos de las tres niñas adolescentes de Valencia, según fuentes de Interior. Estas conceden bastante credibilidad a las pistas aportadas por Enrique Menleón, un comerciante español que reveló en un programa de Antena 3 Televisión que había visto al supuesto homicida en este país a mediados del año pasado. También la policía tiene datos para creer que está enrolado como marinero. Estamos hablando de que son fechas previas al juicio que se lleva a cabo en mayo de 1997. Sea como fuere, yo tengo la teoría, por mis pesquisas, de que Antonio Anglés está muerto y lleva mucho tiempo muerto. Puede que me equivoque, esto es opinión, no es información, esto es opinión, pero bueno, mis pesquisas pues me hacen pensar que esta persona fue silenciada para que no hablase, porque posiblemente por su actitud o su forma de enfrentarse a los problemas, pues no hubiese tomado una actitud o una forma de comportarse sumisa y hubiese posiblemente tirado de la manta, ocasionando a otros ilustres y otros implicados en este caso más quebraderos de cabeza de los que puede causar estando criando malvas. Pero bueno, repito, es mi opinión, no es en este caso información. Pero en verdad, a todos los personajes que tú les preguntas que tienen que ver con la trama, te dicen que está muerto. Miguel Ricard dijo que estaba muerto. Luego Rodríguez Menéndez, en algún programa en el que pedía disculpas si le preguntaban por el tema, y él efectivamente dice que a un seguidor preguntaba que había sido abogado de
inglés en dos ocasiones por robos bancarias, que él piensa que Antonio nunca salió de España, que estaba muerto. Así es. La familia inglesa al completo piensa que está muerto. Fernando García piensa que está muerto. Bueno, la familia inglesa, Neusa y Kril, no opinan que está muerto. Por lo menos de puertas para afuera. Vale. Vale. Lo de ahí. Entonces, mis informaciones, al margen ya de lo que sea, de lo que nos digan familia de aquello, de lo que digan los implicados, es la misma. Este señor ha fallecido, este señor murió. Y que además no era el ogro que se quiere decir. Sí era un señor embriagador, sí era una persona que comerciaba con droga, pero no era este... ¿monstruo? Este malo, malísimo monstruo que violaba niñas y que homosexual, a ver si me entiendes, que lo querían poner casi de una persona perturbada que tenía... Cuando los homosexuales, para empezar, no son personas perturbadas y no por ser homosexuales tienen ningún tipo de fantasía con niñas ni ningún tipo de resquemor con el género femenino. Así, ¿vale? Así es. Y se intentaba plasmar estas historias encima dándole cierta credibilidad con teorías psicológicas y tal que no lo son, que no tenían ninguna. Realmente nada en este caso se apoya en nada. Y hay un montón de irregularidades y hay un montón de cosas, porque a mí que no se encuentren huellas de un sospechoso que en un sitio que se ha cortado, que se ha dado un baño y no hay nada. Bueno, más allá de eso, que como tú bien dices, Eli, tienes toda la razón del mundo, para mí es más llamativo que dos acusados o un acusado de violar anal y vaginalmente a tres niñas no sea capaz de dejar ni una gota de semen ni un vello púbico en los cuerpos de esas tres criaturas. O sea, no solo eso, es decir, entiendo que las niñas quizás se pudieran haber defendido o lo que fuera y que hubiese un bajo las uñas de esas criaturas el mínimo resto de piel o de ADN de alguno de sus agresores. Es cuanto menos muy curioso y muy llamativo. Si tú consideras que hoy esta parte del programa está finiquitada, pues vamos a dar paso a la entrevista a esta persona. Nosotros queremos... Que yo solo quería remarcar una cosa que has comentado antes, que yo creo que no la hemos hecho en antena, en ningún... No lo hemos dicho en el podcast, y que creo que es importante para y que quede en la mente, ¿no? Vamos a ver, según las autopsias, bueno, ya que estamos remarcando algunos hechos que no tienen que ver especialmente con este capítulo, según las autopsias, hubo abusos post-mortem a los cadáveres. Así es. A las niñas se las mata a pie de fosa, se las entierra. ¿En qué momento hubo abusos sobre los cadáveres que fueran post-mortem? ¿Se las desenterró después? No, porque si algo tuvo que pasar. No, las niñas no mueren en la fosa. Simplemente apuntar esta idea, porque a veces se nos quedan pequeñas ideas referentes a otros capítulos, o vamos uniendo algunas informaciones, o vamos dándonos cuenta de algunas cositas, y que quede esa idea también en el aire, apuntarla, porque creo que es importante y que dice mucho. Y luego simplemente desde aquí darle un agradecimiento por haberse puesto en contacto con nosotros, por habernos aportado todas las pruebas que nos ha aportado. Hemos sido unos jueces un poco duros con ella, porque teníamos que asegurarnos de que había alguna base, ya fuera contacto o alguna verdad que sustentara. Así es. Y agradecerle que todas las pruebas que nos ha otorgado, el haber dedicado el tiempo para la entrevista de manera altruista, porque aquí en este podcast se hace todo de manera altruista. Y un saludo a los oyentes y otro a los haters con H. Te gustó lo de la H.
Pues bueno, simplemente vamos a dar paso a la entrevista. Como colofón, yo lo único que quería decir, aparte de obviamente el agradecimiento a ti, la primera, Eli, una vez más, no son horas para estar despiertos un día de diario. El esfuerzo que hacemos, pues creo que merece la pena. Un agradecimiento de nuevo a nuestros oyentes. Un agradecimiento a esta persona. Eso sí, quiero hacer una puntualización que bajo la dirección de este programa. Nosotros, en este caso, en las declaraciones que nuestra invitada va a vertir en la entrevista que vais a oír ahora mismo, no tenemos ninguna responsabilidad sobre las mismas. Son sus opiniones, nosotros las respetamos, pero no nos hacemos responsables de ellas. Asimismo, tampoco damos ni quitamos crédito a las mismas. Nosotros simplemente estamos dando voz a esta persona, ya que creemos que su testimonio es importante y que las pruebas que a nosotros nos ha aportado, pero repito, pruebas que pueden estar descontextualizadas porque son imágenes, textos o audios en un momento puntual sin saber qué viene antes o viene después de esas conversaciones o de esas imágenes, pues pueden dar pábulo a tener una impresión errónea o acertada de la información que nuestra invitada aporta, dependiendo del prisma desde el que se mire. Simplemente hacer esa puntualización. No con esto queremos decir que esta persona esté mintiendo ni que esté diciendo la verdad. Simplemente, pues eso, que sus aseveraciones son única y exclusivamente de su responsabilidad y nosotros simplemente usamos este nuestro canal para dar la voz. Igual que si el día de mañana cualquier otra persona implicada en este caso, que sea defensora a ultranza, como pongo por ejemplo Jerónimo Bolois, de la versión oficial, quisiese con nosotros debatir de forma educada y respetuosa su versión o su visión del caso Alcácer, pues aquí tendría los micrófonos para hacerlo tranquilamente y sería bienvenido y sería, todo se ha dicho, un placer escucharle y entrevistarlo. Así que bueno, no robamos más tiempo. Seguro que hay bastante hate con la entrevista. Nos despedimos hasta dentro de 15 días, dando paso. Os deseamos muy buenas noches, que paséis un buen mes de septiembre. Y nada, Eli, muchísimas gracias por todo. Nos vemos muy prontito. Gracias a ti, Manu, y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Lo primero de todo, pediros disculpas porque este testimonio que os vamos a ofrecer, debido a las carencias técnicas, posiblemente no tenga el mejor sonido que nos gustaría, pero consideramos, tanto él y yo, que también está al otro lado de la línea telefónica, que merece la pena debido a la importancia o a la riqueza del mismo. Tenemos al lado del teléfono, en esta noche, para entrevistarla, a una persona cuyo nombre es Ana y que nos contactó de forma anónima a través de la caja de comentario de iVoox para ofrecernos su relato o su experiencia o su vivencia habiendo sido pareja de Antonio Anglés. Sabemos que para muchas personas posiblemente esta información sea cuanto menos llamativa, extraña, curiosa, o que muchas personas la pongan en duda, ya que hasta el día de hoy pues nadie se había erigido más allá de Nuria Pera como pareja de Antonio Anglés. Ana, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el Rincón del Disidente. Buenas noches, gracias a vosotros. Buenas noches, Eli, también, como de costumbre, gracias por estar un día más a mi lado y por ayudarme a llevar esta entrevista. Buenas noches a todos, buenas noches, Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas noches, gracias a vosotros por dar la opción a algo más de lo que nos han vendido. Bueno, como ya habéis podido ver en nuestros 4 o 5 capítulos que ya llevamos del Rincón del Disidente, a nosotros lo que realmente nos importa es la verdad, y siempre que se pueda dar cabida a ciertos testimonios, aunque entiendo, Ana, que haya una, digamos, una balsa de duda en lo que tú nos vas a exponer, como buenos incrédulos que somos, siempre es agradable o es importante todo lo que sea enriquecer las posibles aristas del tema de Alcácer, pues es bienvenido. Tú y yo tuvimos el otro día una conversación privada, bastante larga, donde más o menos pues me viniste a contar lo que hoy vas a exponer aquí. Pactamos todas las preguntas, a excepción de una, que ya os decimos, o sea, para que no haya engaños, que respecto a la presumible fecha de fallecimiento de Antonio Anglés, nuestra invitada no se va a pronunciar. A partir de ahí, pues creo que cualquier pregunta se la podemos realizar, y Ana nos da la autorización para que el día que nosotros editemos este programa expongamos su testimonio tal y cual lo estamos grabando en estos instantes. Todo correcto, ¿verdad, Ana? Sí, sí, sí. Vale, es que ha habido un momentito que se ha perdido la conexión. Vale, pues Eli, no sé si quieres empezar tú con las preguntas, te cedo el testigo. Vale, perfecto, pues empiezo yo como buena imprudente que soy. Ana, ¿en qué, sí, cuándo conoces tú a Antonio Anglés por primera vez? Vamos a ver, en el verano del 92. ¿Os conocéis ahí en Valencia? Cuéntanos un poco, sí, ese primer encuentro con él. Sí, bueno, vamos a ver, era el cumpleaños de una amiga mía, bueno, del novio de una amiga mía, y entonces este chico era amigo de Antonio y ellos nos presentaron. ¿Y ya tenéis desde ese momento, mantenéis alguna amistad? O... Hombre, sí, porque fíjate que aquel día casi sin conocerme de nada me suelta: oye, niña, ¿tú de qué tienda de muñecas te has escapado? Y la verdad, pues a ver, también me llamó la atención, pues porque, seamos sinceros, era un bombón. Sí, la verdad es que la gente a veces suele olvidarlo, pero en las imágenes que se ven, Antonio era un hombre guapo. Era un hombre muy guapo. Y las fotos de la época tienen mala calidad. O sea, echa cuentas. Vamos, que lo viste y tuviste un flechazo con él. Total. Entiendo que tú en esa época concreta, Ana, de agosto, o sea, perdón, de verano del 92, no sé si sabías que Antonio tenía una serie de antecedentes o que era una persona que no era precisamente un angelito. Oye, pues a ver, ese día no, pero conmigo fue muy sincero. A mí no me ocultó las cosas, porque él pensaba que si no te enterabas por él, te enterabas por otros, pero te enterabas. Ajá. Entonces valía más que decírtelo. Comprendo. Una pregunta, vamos a ir saltando adelante y atrás en todo este tema. Yo imagino que vosotros, o tú, cuando desaparecen las tres niñas, cuando desaparecen Toni, Miriam y Desiree, aquel fatídico 13 de noviembre de 1992, ¿eres consciente o mantienes una conversación sobre Antonio? Porque imagino que él no sería impermeable a ese acto o a ese crimen, esa desaparición, que estaba prácticamente removiendo todo el país, toda España. Entonces, sí, nos ha llegado testimonios de algunos amigos de la familia Anglés, de hecho, pues se puede tirar de hemeroteca, en Esta noche cruzamos el Mississippi, incluso creo que de Enrique también, concretamente, de que cuando él veía en casa de Neusa algo relacionado con la desaparición de las niñas, se ponía muy nervioso, obligaba prácticamente a apagar la televisión bajo amenaza de agresión. ¿Eso te consta a ti que fuese así o es una invención más del circo Alcácer? Pues sinceramente yo eso no lo he vivido nunca, porque de hecho cuando se han visto por ahí los cartelitos o ha salido en alguna parte, uh-huh, en principio decía,
estas chavalas están por ahí, se han ido tal, pero ya después es lo que comentábamos, que tanto tiempo unas niñas de esa edad no se van por ahí a vivir un fin de semana, o sea, pero vamos, nervio ninguno. Curioso, o sea, que estás más o menos viniéndonos a decir que esos subalternos de Antonio que aparecían en los medios están mintiendo, porque Antonio, más allá de la sorpresa de que las niñas hubiesen desaparecido como cualquier otro ciudadano de este país, no era algo que le preocupase, entre comillas, en demasía. Hombre, pues no. Vale. Hay un comentario que a lo mejor tú también me lo puedes resolver. El otro día cuando hablamos, y ya de paso te doy el pie para que nos lo cuentes, hablabas de una reunión o de un, digamos, una cita en la que Miguel Ricard aparece con otras tres personas que tú identificas que son ciudadanos de la localidad de Silla, y que eso le eriza la piel a Antonio Anglés y como que le asusta. Vale, te cuento. En el verano del 92, un día el señorito Miguel se presenta en Alborache con tres tipos, pues que sí, que en apariencia eran muy pijillos, eran muy tal, pero bueno, uno de ellos era DJ, los otros dos pues no sé nada de ellos. Uno era pelado, ¿sabes? El otro era, uno era moreno, pero eran bastante grandes los tres. Y claro, Antonio normal estaba fumando un permiso, entonces le trae tres tíos que no conoce nada, pues estaba un poquito cabreado. Bueno, entonces Ángel le dice que quería hablar algo, y él le dice que querían hablar algo con él. Yo no sé qué hablaron, porque no lo hablaron delante de mí, pero Antonio salió de ahí, cumplió la prima de demonio, vamos, como quien vea a mí se me va a tomar, ¿vale? Y me dijo que esta gente traería problemas y que no fuera con Miguel ni a la vuelta de la esquina. ¿Tú llegaste a saber si una de esas personas que identificas como alguien de Silla estaba relacionada con las personas que en la noche del 28 de enero de 1993 se detienen en Silla, pero que nunca más se vuelve a saber su identidad y por qué o cuál motivo se les detuvo? Pues yo es que la identidad de estas personas la desconozco, ¿vale? Pero sí que es cierto que el DJ sí que, claro, yo no puedo dar nombres porque yo me estoy matando para conseguir pruebas, pero a día de hoy no las tengo, ¿no? Pero sí que el DJ, tengo entendido que está bastante relacionado con el pueblo de Alcácer. Ajá. ¿Eli? Sí, dime, hermano. No, si quieres preguntar tú algo. Sí, es que estaba ahí, estaba escuchando, ¿sabes? Estaba bastante ahí interesada escuchando. Vamos a ver, yo quería preguntar, como sobre la muerte de Antonio no vamos a preguntar, pero sí cuando desaparece. Kelly dice que no ve a su hermano en las primeras declaraciones, que no lo ve desde octubre. Correcto. Desde octubre. Luego dice que sí, que Antonio ha huido de casa. ¿Cómo viviste tú aquella temporada? ¿Dónde vivía Antonio? ¿En qué momento realmente está Antonio desaparecido y de qué manera desaparece? A ver, él básicamente estaba pues por donde podía, ¿no? Por sus escondites. Pero sí que es verdad que él ha estado en casa de Neusa y después de octubre y después de noviembre y en enero. Quiero decir que él no ha desaparecido de su casa, o sea, no sé por qué dicen que desaparece, porque es que además no sé si vivirá, supongo que vivirá alguna de sus antiguas vecinas, pero vamos, que solamente hay que preguntar en Catarroja y en la Plaza de la Región y os dirán que Antonio no desapareció. Claro, hay gente que dice eso, pero hay gente que además hasta se identifica como familiar lejano de Antonio Anglés, que dicen que Antonio, bueno, pues incluso creo que lo comentamos tú y yo el otro día en la conversación que tuvimos previa a esta entrevista, dos guardias civiles que ya están jubilados de la zona, que en otras ocasiones habían detenido a Antonio Anglés por otra serie de delitos,
vienen a afirmar que Antonio Anglés ya a finales de octubre, en sitios donde normalmente la gente le solía ver, no estaba. Por lo cual, esta gente no lo achaca al caso Alcácer, o no tiene motivación para achacarlo al caso Alcácer, pero como era una persona que presumiblemente estaba fugado de la justicia porque no había vuelto después de su segundo permiso penitenciario, pues no se solía dejar ver por los sitios habituales. Eso es la información que a nosotros nos ha llegado, pero que claro, tú me estás diciendo que eso no es así. A ver, lo que está claro, una persona que está fugada de un permiso, vamos a ver, por poner un ejemplo, si yo me fugo de un permiso, lo que no voy a hacer es ir todos los días a las 6 de la tarde al McDonald's, pues si esta semana me he ido al McDonald's, la semana que viene me iré al Burger, pero a ver si nos entendemos, pero desaparecer y él ha ido a su casa, uh-huh. Han visto sus vecinas, vamos. Claro, entonces, ¿por qué tú crees que Kelly, y sobre todo el novio de Kelly en aquella época, declaran que Antonio no estaba en la casa, pero luego Kelly cambia de parecer y esta persona, este exnovio, esta expareja de Kelly, sigue manteniendo que Antonio no estaba en la casa en el momento del famoso salto por la ventana? Bueno, si este chico mezclamos que no sabía ni por dónde venía el aire y que llevó muy mal la ruptura con ella, pues a saber. Entiendo. Vale. Claro, porque Kelly y su pareja, y el que en ese momento era su pareja, cuando llega el juicio ya no están juntos. No. Vale. Vale, lo que era mi duda, pues uh-huh. Pudo ser. También pudo basar sus declaraciones en cierto resquemor hacia Kelly. Más pues sí. Sí, de podría, desestimarlo. Podría ser. En este caso, tú el otro día me comentabas que, por tratar un poquito las dudas o las cosas famosas, porque ya sabes que, por ejemplo, en el juicio, ninguno de los hermanos de Antonio ni su madre reconocen la famosa voz de Kelly, dile al rubio que me traiga los quelos y la leche, etcétera, etcétera. Dicen que no tienen constancia de que esa voz sea de Antonio. Es más, seguro que eres consciente del famoso capítulo en Esta noche cruzamos el Mississippi, donde Enrique se otorga la autoría de esa voz diciendo que habían le dio 500 pesetas para que bajase a una cabina telefónica, etcétera, etcétera. Para ti, esa voz que suena aquel día en el contestador de Kelly Anglés, ¿es la voz de Antonio? Totalmente. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Y efectivamente podríamos decir que Antonio se hacía llamar Rubén? Sí. Pero al mismo tiempo Rubén también era un amigo suyo, de la parte de... Ay, de donde... Sí. Perdona. Era un amigo suyo que tenía, creo que también, de la parte de Silla. Sí, bueno, él tenía amigos por todos los lados, dedicándose a lo que se dedicaba. A ver, tenía amigos por todos los lados. Esto es así, porque es una cosa que desgraciadamente mueve mucho. Claro, tú cuando, o sea, entendemos que una persona que se acaba de ir de su casa porque está, digamos, sitiada por la Guardia Civil, no es tan estúpido como para llamar a casa para decir que le lleven la leche y los quelos, a menos que esa leche y los quelos sea un argot entre ellos para que la Guardia Civil no se entere. Una sema, claro. Pero vamos a ver, es que lo que él pensó, ¿sí?, es que la Guardia Civil había ido a por él porque alguien de las personas que andaba por su casa, uh-huh, pues sabe de la lengua. Ajá. Pero vamos, lo que nunca en su vida se le pasó en ese momento por la cabeza... O sea, por eso llamó enseguida, porque bueno, pensó, estos habrán visto con estos, se habrán ido, yo no aparezco por ahí en un tiempo ya. Pero claro, en lo último que pensaba es que iban a ir cuatro iluminados a meterle una cosa pues como esta. Es lo último que se le pasó por la cabeza, obviamente. Claro, pero, o sea, es decir, tú entiendo que tú tienes contacto con Antonio después de aquel día en concreto. Esto no sé yo si...
O sea, contacto, me refiero, o sea, me lo estás dando a entender, diciéndome que él no se piensa que vayan a ir a por él, por el caso Alcácer, me estás dando... Hombre, claro, no se lo imagina, vamos a ver, es que ni se lo imagina, él pensaba que era por el tema del permiso. Claro, pero la pregunta es, él no se lo imagina, ¿cómo se queda cuando se entera que quien le dice a la Guardia Civil que el que ha podido ser el asesino de las niñas de Alcácer ha sido su hermano? Pues como si le hubieran tirado un jarro de agua fría con hielo, lo mismo. ¿Y tú qué motivación crees que Kelly podía tener para inculpar a su hermano sabiendo que él no había sido? No sé, yo pienso también que son las circunstancias, porque ellos estuvieron sometidos a muchísima presión, que no os podéis imaginar lo que les dieron por saco, lo que han pasado. Ella ha limpiado un gimnasio y directamente la tiraron, simplemente sin más, sin preguntar, sin hablar, sin nada, por ser quien era. Y a veces ya llega un momento que uno se quita de encima las cosas como sea. Sí, yo no digo que no, pero coño, es tu hermano. No sé, yo no, yeah. yo es decir, intento comprenderlo, pero a mí personalmente yo no le vería justificación. Es decir, yo sí puedo tener discrepancias con mi hermano, que de hecho las tengo, pero es mi hermano, no le acusaría de algo tan atroz. Yo tampoco. Claro. Pero es que esa crisis, hombre, de hecho yo no voy a parar hasta no salga la verdad, porque durante muchos años ha habido la era de la televisión, que eso era manipulación pura y dura. Hoy en día hay otras cosas, como es internet, como este caso de Livos, por ejemplo, que se puede hablar y se pueden sacar las cosas, pero yo no voy a parar hasta que no salga la verdad. O sea, y a mí no me va a parar nadie. Claro, y entonces, ¿qué opinión tienes de las declaraciones de Kelly hace prácticamente nada en el documental de Netflix? Porque ella sigue reafirmando, se sigue reafirmando en eso, en culpabilizar a Antonio y Neusa también. A lo mejor, quizás los dos únicos que no lo hacen, sobre todo especialmente, es Roberto y Mauricio, pero Neusa y Kelly, o sea, digamos las féminas del clan, sí que parece que siguen con la historia de que Antonio fue o tiene todas las papeletas de haber sido el asesino de esas criaturas. Pues eso habría que preguntárselo a ellas, porque yo tampoco lo entiendo. O sea, porque sencillamente, precisamente en casa y en familia se sabe cómo es cada uno. Y este mito que formaron del malo malísimo, pues fue un mito que tenían que cuadrar con la versión oficial. Habían creado un monstruo, porque, a ver, hubo mucha gente que tuvo trato con Antonio, bien de no solo de Catarroja, sino de Catalao, de aquí, de allá, gente que se relacionó con él, que dijo muy claro que Antonio no era un sádico, que Antonio, esa cosa que estaban contando no les cuadraba, pero eso no lo sacaron. ¿Por qué no lo sacaron? Porque no cuadraba con lo que estaban vendiendo. Lo estaban vendiendo el malo malísimo, el sádico, pero ya para empezar, vamos a ver, un sádico, un psicópata, una persona capaz de hacer eso, lo primero que a los animales, como bien decías el otro día, no los quiere. Y él, además de que a los animales los adoraba, es que él a Lux la quería, vamos, una cosa mala. Lux era su perrita, la quería una cosa mala. Él tenía una debilidad por Lux impresionante. Entiendo. ¿Eli? Sí, buenas. ¿Y cuál era el papel de Antonio en casa? Porque se ha dicho mucho como que era el que adoptó el papel de patriarca, ya que su padre había fallecido y demás. Y Neusa le habla de él, fatal, como que la maltrataba y demás. ¿Realmente qué es lo que tú viste en su casa? Cuando estuviste en su casa con él y demás, ¿en algún momento qué viste?
Yo nunca en mi vida he visto una agresión hacia ningún miembro de su familia, ni hacia nadie. Ni nunca le he visto un arma, como dicen. ¿Y ese, tampoco? ¿Y ese carácter, dominante? Sí, bueno, a ver, carácter dominante, sí, él tenía un carácter muy fuerte. Pero también a veces no se sabe, seguía uno por lo que se dice, porque ¿sabes qué dijeron? Que cuando su hermano Juan Luis le pegó la puñalada, que en el hospital que estuvo en el PC, que dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Entonces ahora cualquier persona que tenga los dedos de frente se puede parar a pensar y decir... Y a lo mejor no dormía con tu cuchillo bajo la almohada porque a lo mejor era él el que tenía miedo a algo. ¿A alguien? Pero es que le ponen el rol del malo, el que siempre puede ser el malo, el que puede agredir. Porque si yo le tengo tanto miedo a un hermano mío o le tengo tanto miedo a un familiar mío, lo último que voy a hacer va a ser decir ciertas cosas, porque sí aparece. Sí, esa deducción... También la tuve yo el día que hablamos por teléfono previo a la entrevista, que si ellos no tuviesen la constancia de que Antonio hubiese fallecido o de que Antonio no se hubiese no fuese el monstruo que quisieron vender, pues serían más cautos a la hora de vender una imagen de Antonio como una bestia respecto al por posibles represalias. Pero bueno, es bastante llamativo, claro, el que... Una bestia que no era. Claro, bueno, eso es lo que tú vienes a... O lo que tú nos estás contando en este caso, pero que contrasta, como hemos dicho al comienzo de la entrevista, con la información que su propia familia cuenta. Entonces, claro, tenemos aquí a su familia que dice... que era una bestia, y a una persona que se identifica como una pareja de Antonio Anglés que dice que no lo es, por lo cual es complejo para unos profanos como nosotros, me imagino que como todos los oyentes, discernir con qué parte te acabas quedando, ¿no? A ver, yo no estoy diciendo que fuera un santo, ni mucho menos. No, lo sabemos. Porque no lo era. Lo sabemos. Vale, pero de no ser un salto a ser un sádico asesino hay un salto bastante importante. Así es. Sí, yo particularmente, yo no pienso que fuera Antonio Anglés quien hizo daño a las niñas. Pienso que fuera un sádico. Pero necesitamos, mediante preguntas, para llegar al público y que la gente pueda intentar situarse. Claro. En el tiempo y en la relación que tenéis vosotros, porque al final eso era algo vuestro. Claro, sobre todo, Ana, porque tú, como bien has dicho, has comentado varias veces durante la entrevista, tú lo que quieres es que se sepa la verdad y entre comillas, limpiar la imagen de que Antonio no era la bestia, el monstruo, que se ha contado. Eso, y que quede claro que no es un asesino. Aparte. Entonces, claro, nosotros... El público va a decir, muy bien, necesitamos pruebas que corroboren esta información que esta persona nos está diciendo. Bien, eso es lo que estamos intentando centrar o discernir en esta charla. A mí me gustaría preguntarte sobre tu opinión y sobre la relación que tenía Antonio con Miguel Ricard, porque, como bien sabes, se nos ha contado que ellos dos eran como el dúo o el tándem de monstruos o de criminales que tenían aterrorizados a lo que es la zona de la olla de Buñol. ¿Cómo veías tú la relación de Antonio con Miguel? ¿Y qué opinión te daba a ti personalmente Miguel Ricard? Vamos a ver. De Miguel, yo no me fiaría ni para dejarle la bolsa de la basura. Eso ya para empezar. La relación de ellos, se ha vendido que eran muy amigos, que eran íntimos amigos, y eso no es verdad. O sea, Miguel, con quien tenía realmente amistad, era con Roberto. Ajá. Que Roberto fue el que lo llevó a casa. En principio eran unos días y se quedó 6 años, pero con él no tenía, a ver, tenía, vamos a decirlo así, si es que se puede decir así, entre comillas, tratos comerciales.
Ajá. Por decirlo así, para entendernos, pero que no eran íntimos amigos de te voy a contar mi vida. Entiendo, entiendo. O sea, podríamos aplicarle a Miguel Ricard quizás un papel más oscuro en los últimos tiempos. Hombre, lo de Alborache normal no fue. Uh-huh. Eso ya para empezar. ¿Tú crees, Ana, perdona que te corte, que lo de Alborache es el preámbulo del crimen de Alcácer? ¿O tú crees que tenía que ver con otra cosa, algo relacionado con el tema de drogas o algún robo o algún asunto turbio, pero no esa brutalidad o esa barrabasada de crimen que presumiblemente, según tu testimonio, le hiela la sangre a Antonio? Es que vamos a ver, si hubiera sido un asunto de drogas, un asunto de un robo, desde luego Antonio no hubiera reaccionado así ni de broma, porque era el mal nuestro de cada día. O sea, era algo que para él era tan habitual como para cualquier persona ir a hacer la compra. Entonces yo, mi opinión personal, y esto ya me estoy metiendo en la opinión personal, uh-huh, porque yo no escuché la conversación, es que algo pudo haber ahí. Para mí, sí. Pero claro, esto es una opinión personal. Sí, sí, y como tal va a ser tratada, para ti sí. ¿A ti te consta que Miguel Ricard ya hubiese participado? Porque tú, y además siendo de allí concretamente, sabes que hay otra serie de casos de desapariciones de jóvenes en aquella época, de niñas o niños, como el famoso caso Macastre. ¿Tú crees que Miguel Ricard, por lo poco o mucho que le hayas podido conocer, ¿lo ves capaz de estar relacionado con otros crímenes de una similitud a la del caso Alcácer? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Porque además es que cuando ocurrió el caso Macastre, uh-huh, pues Miguel no sé por dónde andaría, pero Antonio estaba en la cárcel. Entonces, difícilmente. Claro, no. Yo estaba hablando de Miguel, no en el caso de también, aunque sí, imagino que lo sabrás, ha habido gente que ha querido relacionar a Antonio Anglés también con el caso de Macastre, viniendo a contar que, como obviamente todos los criminales que llegan a ese grado de sadismo que se aprecia en los cuerpos de Tony, Miriam y Desiré, pues que esa escalada previa fue el caso Macastre, o sea que fue donde él comenzó a cogerle el gusto, digamos, a la sangre, y que eso eclosiona en Alcácer. Pero claro, obviamente, como tú bien dices, si Antonio estaba en prisión era materialmente imposible. Exactamente. O sea, era imposible y él estaba en la cárcel. Entonces, vamos a ver, si dicen que ha hecho eso, bueno, pues entonces algo falla en el sistema en este país, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí. Otra de las cosas que a mí me gustaría preguntarte, que ya también tratamos en esa conversación que tú y yo tuvimos, fue el asunto de la presumible homosexualidad de Antonio Anglés. Yo no sé, o sea, es obvio que si tú, como nos dices, fuiste su pareja, lo que Antonio fuese homosexual queda prácticamente descartado, pero ¿podría ser Antonio una persona bisexual? Hombre, pues yo antes de conocerle no sé lo que habrá hecho o lo que no, pero yo te puedo garantizar que Antonio no era homosexual. De todas maneras, dicen que sí ha tenido lío con no sé cuál, con no sé cuánto, con la marquesa en la cárcel. No sé si estos que dicen que se benefició en la cárcel, alguno estará vivo. Pero yo, si alguno está vivo y nos está oyendo, le desafío que me responda una pregunta. Y es que Antonio, en una pierna, yo no, ni siquiera le voy a decir en cuál, tenía algo. Entonces, que me diga qué tenía, dónde y por qué. Si me dice eso, entonces me lo empezaré a creer. Entendemos. O sea, que tenía una, digamos, característica diferencial en una de sus piernas. Sí. Que solo la gente que la haya visto desnudo podría... Lo puede saber, porque justamente siempre ha tenido mucho complejo por eso. Entonces nos ha puesto pantalones cortos. Ajá. Por lo tanto, no lo puedes saber porque ya es que la han visto con pantalones cortos. No. Vale. Entonces. Vale, bueno, pues mira, si hay alguien que está escuchando esta parte del programa
del fantasma de Catarroja parte 2, que estamos haciendo de la entrevista a Ana, y alguien sabe de lo que nuestra invitada se está refiriendo concretamente, le invitamos por favor que nos ilumine a todos y poder contrastar con Ana a ver si eso es así o no es así. Claro, si es verdad lo debe de saber. Claro, sí, sí, desde luego. Lo que yo imagino que también has escuchado, que no sé si llegarías a haber observado en ese momento algún episodio, es que Antonio, y esto lo dice Mauricio, tenía tendencia a veces, que a lo mejor simplemente era para ocultarse o para pasar desapercibido, a travestirse como mujer. Travestirse o vestirse de mujer, o sea, no tiene por qué ser un acto pura y duramente de travestismo. No sé si tú fuiste fuiste testigo de esos episodios de presumiblemente travestismo, y si lo fuiste, ¿sabes si la ropa era de Kelly, era de su madre? Porque Antonio tenía una complexión bastante alta. Y vamos, desconozco la estatura de Kelly, pero viendo la de Neusa, es una persona muy pequeña. Entonces, no sé si llegaste a observar algo similar a eso. Vamos a ver, si la ropa no era ni de Kelly ni de Neusa, pero vamos a ver, se ha vestido de mujer, pero no porque le guste travestirse ni verse vestido de mujer, sino porque directamente se estaba evadiendo de que lo reconocieran, como sabes, tiene muchas otras cosas. Es que la capacidad que tenía Antonio para caracterizarse, me parece a mí que la gente no lo es consciente. Uh-huh. Igual como el instinto de supervivencia. Comprendo. ¿Eli? Sí, yo quería preguntar, quizás saliendo un poco de este del tema, de este tema, retrotraernos a esa fatídica noche de noviembre. ¿Estabas tú o sabes dónde estaba Antonio Anglés esa noche? Yo no estaba con él, pero yo voy a ser sincera, yo no voy a decir que él estaba rezando el rosario. Él estaba con otras personas que no voy a mencionar porque tampoco viene al caso ya a estas alturas, vigilando un chalet por las cercanías de Siva para robarlo. Lo único que es, simplemente se dio cuenta que era imposible, y entonces me va a mi casa y me dijo, bueno, esto me iba a hacer, es imposible, tal y cual, y me dijo, paso a por ti. Entonces yo le dije, a ver, yo ya me cambié de todo, mañana será otro día, porque era tarde, sería más tarde de las 12 seguro. Entonces, a ver, No creo que tuviera el poder de estar en dos sitios a la vez. Claro. Esto querría decir que, al margen de que a ti, además, te lo contase, hay una serie de personas que efectivamente saben que Antonio no estuvo esa noche en la Romana. A ciencia cierta, porque estaban con él. Obviamente. ¿Y por qué crees que esas personas nunca han dado la cara por Antonio? Porque nunca han dicho esa información que nos estás contando tú, Ana, decir, oye, que la estáis cagando muy mucho, y este tío estaba con nosotros en este sitio y podemos demostrarlo. ¿Mi opinión? Sí. Oni Moni, esa es mi opinión. Pero o sea, claro, ¿tú crees que todos los que están apoyando la versión de que Antonio es lo que se cuenta que es, y su famosa huida a lo Misión Imposible, están argumentando eso porque reciben dinero de alguien en concreto? Hombre, yo creo que una cosa así, a un amigo, es que no sé, dice que por dinero baila el mono, y hay cosas que no se entienden. Te quería preguntar una cosa concreta. Yo imagino que tú sabes que, porque es una información que a nosotros nos llegó durante la investigación, que el padre de Antonio tenía un huerto, y nos llega la información de que Antonio lo entierran ahí una vez fallece.
¿Tú habías escuchado esta información? ¿Nos podrías contar dónde está ese huerto del padre de Antonio? Yo no creo que Antonio esté en ningún huerto de su padre, uh-huh. Sinceramente. Vale. No lo creo. Vale. Es que ha habido varias personas que nos lo han aseverado de decir... Bueno, de todas formas, si quieres podemos tratar, sin decir, sin contar, la fecha que tú y yo hablamos el otro día. Pero si quieres, quien sí. nos cuentes o nos transmitas a nosotros, en este caso a él y a nuestros oyentes, cuál es tu versión del fallecimiento de Antonio, pues creo que es el momento justo ahora de tratarlo. Si quieres, si ves que es una conversación o una pregunta molesta, evitando el día, pues entiendo que no la quieras responder. Vamos a ver. Yo lo que sí os puedo decir es que, mira, vivía en Catarroja un guardia civil mayor, ya faltó hace muchos años, que era muy, muy buena persona, porque en todos los sitios hay gente buena y gente mala. Correcto. Y este hombre era muy buena persona. Entonces, es cierto, en ese momento, que bueno, habían pasado cosas y me había enterado de cosas, me había visto cosas, y claro, yo pues llevaba un berrinche importante. Y este hombre me sentó en un banquito cerca del Ayuntamiento de Catarroja y me dijo, te voy a decir la verdad, Antonio se ha quedado ahí arriba. O sea que está, lo que te vino a decir es que la Guardia Civil lo cogió por banda y lo asesinó. Hombre, el hombre de la Guardia Civil y me dijo esto. Uh-huh. A ver, no sé qué me quiso decir, pero que me dijo que se había quedado ahí arriba, seguro. Y además era obvio. Era obvio. No había lugar a duda. Porque es como si sin decir nada te digo algo. A ver, si a ti te gusta mucho el puchero, por decir algo, sí. Y tú tienes un plato de puchero en la mesa, uh-huh. Si mañana tú no has tocado ese plato de puchero, probablemente es que algo te ha pasado. Totalmente. Que también pudo ser, no descartemos, que la Guardia Civil supiera que lo habían matado. No que lo hubieran matado ellos, podemos tener también las dos. También puede las ser. Dos claro, versiones. Claro. También puede ser. Pero correcto. El hecho de que no estaba entre los vivos, eso seguro. Tú le das, porque viene perfecto, viene a colación esta pregunta con la siguiente que te voy a hacer. ¿Tú eres consciente de que hace cuestión de 2 meses aproximadamente, Roberto, uno de los hermanos de Antonio, en el programa Espejo Público de Antena 3, hizo unas declaraciones a raíz de estos últimos problemas a nivel judicial que algunos de los hermanos Anglés han tenido, de que sí. Él había sido testigo en persona de la muerte de Antonio porque literalmente con un zembe le habían pegado 3 tiros la Guardia Civil y él lo había visto a una distancia de 100 metros, que él estaba armado con una pistola, pero que no pudo, digamos, defender a su hermano porque sabía que lo iban a matar y que vio cómo a Antonio lo enterraban literalmente debajo de un pino. ¿Qué credibilidad le das a estas afirmaciones de Robert? Pues mira, como te he dicho, yo quiero que salga la verdad. Entonces, si quiero que salga la verdad, lo que no puedo hacer es ir con mentiras. Entonces, matemáticamente es imposible que él viera nada, porque en esa fecha estaba en la cárcel. Entonces, no me parece que la forma de sacar la verdad estás mintiendo, entonces, pues, te lo digo claro. Y entonces, ¿por qué crees que Roberto asevera esto? Porque lo sabe a ciencia cierta. Lo sabe a ciencia cierta igual que yo, perfectamente. Entonces, otra cosa es que él añadiera que lo vio, pero él sabe, y lo sabe perfectamente, como lo sé yo. También, que lo hablamos el otro día en privado, su hermano Mauricio, durante el acto del juicio, declara que Antonio ya está muerto porque lo han matado unos mercenarios en la zona de Paterna y que él lo sabe perfectamente. Y bueno, a cambio de una cuantía económica, contaría absolutamente todo con pelos y señales.
Dos preguntas respecto a esto. ¿Tú sabes si Antonio tenía relación, y es verdad y está estudiado, que había una serie de mercenarios en esa zona de Paterna, había un campo de mercenarios? ¿Tú sabes si Antonio tenía relación por este u otros temas con esos mercenarios? Y también, ¿le das credibilidad a esta pátina de Mauricio o es una invención simplemente para estirar el chicle de la muerte de Antonio Anglés? Vamos a ver, Mauricio a día de hoy es un señor, a día de hoy es una persona, pero en ese tiempo está enganchado en cosas que te hacen decir con burbuja con tal de conseguir algo. Ajá. ¿No? Entonces, no, ninguna credibilidad. Vale. Y Antonio no conocía mercenarios para nada, porque vamos a hablar, a ver, es que se ha puesto la fama de que era un superman. O sea, Antonio jamás se ha relacionado con mercenarios. Entiendo. En verdad lo que se dice es que los mercenarios estaban relacionados con cierta gente que hacía unas fiestas a las que Antonio llevaba drogas. Vale, eso es otra cosa. En esas fiestas participaban menores. Eso es lo que se dice. Uh-huh. A ti te consta. Es más, los que fueron con Ricard a Alborache podrían encajar dentro de ese perfil de mercenarios, entre comillas, gente tipo militar. Mercenarios no lo sé, pero que en algo andaban metidos, sí. A ver, es que vamos a ver. Es que es cierto que pues suministraba a mucho tipo de gente. Entonces, si algún tipo de gente se dedicaba a eso o pues estaba metida en el tema, eso ya a él se le escapaba. Pero sí que es verdad, pues que yo no me he parado quieta, que yo estaba averiguando mucho, estaba investigando mucho, he hablado con todo Dios, porque yo no me corto, y sí que algo he oído de Chalet, y ahora mismo hay alguien que me está echando una mano a conseguir pruebas. Por eso de momento no he podido decir nombre de los sitios donde se supone que pasaron cosas, pues porque no tengo pruebas. Entonces yo no puedo acusar sin pruebas a nadie, pero el día que las tenga, pues miré de cabeza al juzgado de Alcira y a ver si también nos niegan eso, porque parece ser que para la parte nuestra no hay ningún tipo de derecho. Entiendo. Me gustaría también preguntarte, porque imagino que te ha llegado, o a lo mejor incluso tú tuviste esa oportunidad de acompañarla alguna vez, de que Antonio era bastante asiduo a unos recreativos que había cerca de una estación de autobuses, donde al parecer quedaban chicos jóvenes para hacer cosas no del todo lícitas. ¿Tú tienes información al respecto sobre eso? Sí, yo sí que no recuerdo el nombre, pero sí, sí que sé de los recreativos que me estás hablando. Sí, sí que solía ir allí. ¿Y ibas simplemente al hecho de traspichear o traficar con drogas, o iba a algo en concreto que fuese un poquito más extraño? Hombre, a lo que han insinuado por ahí, no. A traspichear totalmente, pero allí ya muchos otros sitios. Entiendo, vale. Eli. Sí, y yo quería saber, ¿vale? Por ¿cómo era Antonio contigo como persona? ¿Cómo era? ¿Cómo era él en general de puertas para adentro? Ya no hablo cuando tuviera sus trapicheos, que me imagino que tendría que estar con 100 ojos, sino cuando él se relajaba, él en el ambiente, él como persona. Pues particularmente conmigo, porque claro, yo obviamente tengo que hablar de mi persona. Conmigo nunca ha sido una persona agresiva, como se han dicho. De hecho, a mí nunca me ha dado ni un grito, o sea, pero es que ni un grito, y siempre ha sido una persona respetuosa, una persona cariñosa conmigo. De hecho, todavía tengo un peluche que me regaló lleno de mierda, porque con perdón no lo he lavado nunca, porque quiero conservarlo tal y como está. Y todavía lo conservo, o sea, soy sanitaria de regalar un peluche, y lo que digo, siempre respetuoso en todos los sentidos. A mí nunca me ha faltado respeto, ni me ha tratado como dicen que trataba a las mujeres.
O sea, que a ti esa imagen de maltratador, prácticamente violador, machista, agresivo, que tenía tiranizada a su hermana y a su madre y que daba palizas a su expareja, en este caso Nuria Pera, no te cuadra con la versión de Antonia Anglés a la que tú conociste. Claro, ¿no? Vale, entiendo. ¿Y cuál es tu relación con la familia? ¿Cuál era y cuál es tu relación con la familia de Antonio? Pues yo los quiero como familia de sangre. Para mí son como familia de sangre. Si tuviera que dar un niño para cualquiera de ellos, lo haría. Sin dudarlo dos veces. Y pienso, yo como mujer, ¿vale? ¿No te produjo un enfado y una impotencia a ver cómo culpaban a Antonio ellos mismos? Sí, pero también he visto la otra parte. También he visto el agotamiento psicológico que han vivido, el que no han podido tener un trabajo por el apellido, el que a lo mejor han podido trabajar 12 horas y otro ha trabajado 6, pero le han dado el trabajo, que la presión, la persecución, eso también. Es que han pasado mucho, y lo que han pasado, eso lo saben ellos. Eso no lo puede saber nadie más que ellos. Claro, pero luego también hay vídeos cuando fueron al Mississippi, por ejemplo, me remonto al capítulo en el que sale Enrique, sale el Mauri, que le dicen el tema de la llamada, que si le dieron. Y ellos realmente no parecen incómodos con la situación. Es más, ellos como que daban más que hablar y de ir al Mississippi. Entonces, eso sí que me cuesta mucho comprenderla, la situación de la familia o el por qué hicieron lo que hicieron, porque después yo entiendo que hubiera un agotamiento, pero el favorecer a las cámaras, el favorecer hipótesis, ese ambiente tan distendido que tenían. A mí sí que también me cuesta entenderlo. A mí me cuesta entenderlo. Pero nunca les has preguntado, nunca has tenido un... Oye, pero ¿y esto no lo entiendo? No, porque a veces hay cosas que no sé, hay cosas que prefiero no saber. Claro, pero es chocante un poco, Ana. Es decir, yo entendería... O sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, la disparidad que hay entre la versión, digamos, más extrema de Roberto a la hora de defender la muerte de su hermano y la inocencia de su hermano, con la versión de Kelly y Neusa diciendo, o sea, viniendo a comprar la mal llamada versión oficial de que Antonio era una bestia y que les... y que tiene todas las papeletas para haber sido el torturador, violador y asesino de las niñas de Alcácer. Entonces, sí, pero si tú miras uno de los primeros vídeos, ¿sí? Verás que Neusa dice, no, mi hijo no ha podido hacer esto, no, es imposible, mi hijo no es así, ¿sí o no? Entonces... Claro, pero precisamente por eso, ¿qué motivación tienen los miembros de la familia Anglés que a día de hoy siguen defendiendo la presumible culpabilidad de Antonio? O sea, porque tiene que haber una motivación. Pues eso sí que yo no lo sé. Eso sí que yo no lo sé. Yo también sí. Te digo que de lo que se dice de boca para afuera, a los sentimientos hay otro mundo. Pero el por qué, no lo sé. Por un lado me gustaría saberlo, por el otro no. A ti, ellos, a excepción de Roberto, que obviamente imagino que sí, ¿qué te transmiten sobre Antonio cuando habláis en privado? Que lo quieren. Pero es un poco lo que te digo. Choca con yo quiero a alguien, pero no lo repudiaría de público. O sea, es decir, ¿no sería más lógico? Estoy pensando en voz alta. ¿No sería más lógico que toda la familia dijese se acabó la farsa, nosotros sabemos que mi hermano era inocente o que mi hijo era inocente y vamos a luchar por demostrar y poder defender el honor de esta persona? Sí, pero ¿qué significaría eso? Significaría que volveríamos a lo de antes, que volverían a estar señalados, que volverían a estar perseguidos, y a día de hoy, pues que han logrado tener una vida y tener una estabilidad
cuando una persona ha pasado por la extrema pobreza, tiene mucho miedo a volver ahí. ¿Podrían haber recibido algún tipo de ayuda económica a cambio de defender esa versión? Pues yo, como eso no lo sé, no me puedo mojar en decirlo. Pero una cosa es no saberlo, Ana, y otra cosa es no verlo. Es decir, si tú el día de mañana me ves que tengo 3 coches de alta gama, que me he comprado 4 casas, o sea, estoy hablando de mí, no estoy hablando de la familia Andrés, que mi nivel de vida ha cambiado a algo más ostentoso, aunque no lo sepas, tú puedes llegar a entender, pues oye, a este tío le ha tocado la lotería, o sea, es deducible. Entonces, bueno, es que ellos todo lo que tienen hoy en día, eso sí que te aseguro que no lo tienen por nada de todo eso ni por nada oscuro. Ajá. Ellos todo lo que tienen a día de hoy es porque una, tienen préstamos, tienen hipotecas, tienen deudas, y aparte de eso ellos han trabajado como si no hubiera mañana. Entonces al final eso da frutos. Entonces, no sé, yo creo que lo que la vida les ha quitado por un lado, les ha dado la suerte de que hayan montado negocios que les han funcionado y que les van bien, porque que le ha estado trabajando en el extranjero, con lo que eso conlleva. Entonces, es una chavala que tiene una mente para los negocios muy buena y ha sabido tirar para adelante. O sea, que esa teoría que en algunos foros o en algunos sitios, entre ellos la famosa carta de Garganta Profunda, donde dice que hay una partida de fondos reservados para que la familia Anglés comprase el relato oficial, ¿tú descartas que eso sea verídico o simplemente...? Eso de los fondos reservados es una película, vamos, pero de cuidado. Vale. ¿Puedo preguntar una cosa poniéndome así un poco perceptiva? ¿Te da miedo? O sea, ¿puedes pensar que sí pudo haber algo de dinero, pero te da miedo descubrir si fue verdad? Hombre, me daría miedo descubrirlo. No me gustaría. Eso no, miedo, no miedo a que pasara nada, sino miedo a que cambiara todo. Exacto. Porque yo no sé todo. Me refiero miedo a que de repente tu mundo diera un vuelco y hubiera un cambio en la percepción que tienes de ellos. Es que no me gustaría, claro. Vale, yo quiero hacer... O sea, a lo mejor esto es a lo mejor incómodo para ti, Ana. No sé si sabes que en el sumario se habla de una chica... imagino que sabes que durante un tiempo las conversaciones telefónicas de la familia Anglés estuvieron pinchadas, y en el sumario se habla de una chica que tienen identificada, que al parecer se presta, por el simple hecho de la notoriedad, a hacerse pasar por una pareja de Antonio Anglés a Kelly en una entrevista que tienen en un parque, simplemente con el hecho de crear una coartada falsa para demostrar la presumible inocencia de Antonio Anglés, y que Kelly rechaza esa oferta. Me toca preguntarte, Ana, ¿esta chica que dice la Guardia Civil eres tú? Mira, eso para empezar, uh-huh, es lo que yo he dicho siempre. ¿De verdad crees que si eso fue como pareció que fue, se iba a tener esa conversación telefónicamente? No. O sea, dos cosas. O sea, no es lo que yo creo. O sea, yo te estoy preguntando, entre comillas, como periodista, ¿no? Para que tengan esa información nuestros oyentes, que hayan leído todo el sumario. Y en lo que pone en la transcripción del sumario, no es que esa conversación se tenga al telefónica, sino que por vía telefónica se cierra una cita, ¿vale? Y que esa cita se lleva a cabo personalmente entre esta chica, que presumiblemente señalan que podría ser tú, y Kelly Anglés, en un parque, y a través de los micrófonos estos que tienen las fuerzas de seguridad del Estado e incluso la inteligencia española, que puede escoger una conversación a 2 kilómetros de distancia, se deduce o aparece en el sumario descrito lo que te estaba exponiendo, porque esta persona es una chica de 18 años que tiene una obsesión con Antonio Anglés,
que no pertenece a la familia o no pertenece al entorno de Antonio Anglés, pero que se presta a crear una coartada diciendo que había sido su pareja para que la familia Anglés tenga como un salvoconducto para defender la inocencia de Antonio Anglés. Eso es lo que recoge el sumario. Yo simplemente, sin decir... Eso es lo que ellos creen que graban y lo que manipulan. Ajá. Pero para empezar, a ver, creo que después de 28 años te lo puedo decir, o 27 años te lo puedo decir en español y claro, porque creo que a estas alturas ya no tiene por qué tener repercusión. Por supuesto. Eso se llama vacilar a la Guardia Civil. Ajá. Vacilar a la Guardia Civil. O sea que a veces la Guardia Civil cree lo que tú lo que tú quieres que crea. O sea, no me estás negando que esa persona eras tú. Te estoy diciendo que los toreamos. Vale. Y se lo he dicho a varias personas. Uh-huh. Y lo saben perfectamente, los toreamos. Porque, a ver, tuviste cosas que yo te enseñé. Sí. Ya está. Sí, sí, o sea, para que creo que no estoy diciendo nada que no se pueda decir. A mí, Ana, me ha mandado una serie de pruebas donde ella certifica y parece, o sea, siempre contando que son pruebas que son, pues digamos, varias y descontextualizadas, porque obviamente no conozco todas las partes de estas pruebas, pero que sí parece corroborar la información o lo que Ana está aseverando. Hasta ahí. O sea, creo que es entendible, ¿no, Ana? Que con lo que tú me mandaste, sí, yo puedo opinar que tienes razón, pero que como no vengo, o sea, no veo toda la tarta, sino una porción de la tarta, pues me puede faltar información que le den más o menos credibilidad a esas pruebas, ajá, que tú me estás aportando. Sí, vale. Pero ya te digo que aquella vez lo que se hizo fue torear, bueno, sí, torearnos. Porque, vamos a ver, ninguna persona en su sano juicio haría una cosa así en ese momento. Pero a veces pues no son tan listos. A veces creen lo que uno quiere que crea. ¿Y con qué motivación queríais en ese momento, digamos, en coloquial, torearlos? Porque yo quería que no me tuvieran excesivamente a la vista. Ajá. O sea, que lo que querías era como que te desechasen como posible persona de interés y salir del radar, ¿entiendo? Sí, para poder yo mover mis fichas. Uh-huh. ¿Y cuáles eran esas fichas, Ana? ¿Se puede saber? Quiero decir, yo voy preguntando porque estoy enterarme de lo máximo posible de la verdad, de todo lo que pudiera, de todo, pero claro, que si estás a la mina no puedes. Claro, yo la única pregunta, la pregunta que te haría, aunque lo hablamos el día de que tuvimos la conversación privada, pero obviamente pues nuestros oyentes no la estaban escuchando, es ¿por qué ahora? O sea, es decir, ¿por qué justo no aprovechar en aquel momento donde Alcácer era 90 veces más grande que lo que es ahora para intentar sacar tu verdad sobre Antonio Anglés y esperar ahora al año 2020 y además, curiosamente, en un canal pequeño como es el Rincón del Disidente, porque obviamente la información que tú estás dando tiene un nivel de, entre comillas, jugosidad tremendo? ¿Por qué no elegir en un canal, pues pongo un ejemplo, el Centinela del Misterio, a Iker Jiménez, algún canal de criminología mucho más importante, como yo sé, como Alicia en el País de los Horrores? Como Elena en el País de los Horrores, para hacer estas declaraciones y hacerla en este medio que es modestamente pequeñito comparado con todo el mare magnum que hay respecto al caso Alcácer. Respecto a lo de su momento, sí, en su momento era imposible. En su momento, en la cabeza de ninguna persona cabía que el malo malísimo no era el malo malísimo,
y que los culpables no eran los culpables. Entonces, en ese momento era imposible. Y luego, en ese momento, estábamos hablando de que solamente había canales de televisión, pues que seguían la cuerda y que este y este han sido, que esto pasó así, y al día de hoy, afortunadamente, pues hay canales de YouTube, hay canales como este, hay cosas pues que por pequeñitas que sean, al final se va conociendo la verdad. Claro, lo que pasa es que, si te fijas, digamos que quien más poder mediático tenía en ese momento en España eran curiosamente las dos personas que no comulgaban con la versión oficial. De hecho, Fernando García y Juan Ignacio Blanco, y curiosamente en el programa con mayor éxito de audiencia, que era Esta noche cruzamos el Mississippi, lo que se venía a exponer a nivel mayoritario en España era precisamente lo que podemos llamar la versión conspiranoica del caso Alcácer, la cual es el juicio se intenta parar porque se dice que Miguel Ricard, que es la única persona que en ese momento está detenida por el caso Alcácer, no tiene implicación en los hechos. Si Miguel Ricard no tenía implicación en los hechos, muchísimo menos Antonio Anglés. Por lo cual, mi opinión, creo que personalmente hubiese sido más sencillo arrimarse a las teorías de Fernando García y de Juan Ignacio Blanco. Es que yo no estoy totalmente con las teorías de Blanco, porque, vamos a ver, en mi opinión, yo creo que si a una persona le meten una multa de cientos de miles de euros y tiene unas cintas, dice, perdón, señor, no voy a pagar la multa, ¿a qué las tiene? Creo yo, no sé, es mi opinión. Si a mí me meten un multazo de ese estilo y yo tengo cintas... A Juan Ignacio Blanco no lo multan por tener las cintas, lo multan supuestamente por... No, es por los nombres que da. Ana se refiere a que si tenía unas cintas que demostraban que había cierta implicación, sí, aunque no fuera de los nombres que dijo, sino de otros, sí. yo creo, ¿eh? Sí, sí, exacto. A que hubiera exacto. ido, y más si le quería dar visibilidad y no se estaba teniendo, hubiera ido al despacho del juez y le hubiera dicho, aquí va a ver usted esto delante mío. De hecho, a mí en su día me llamaron del programa este de Mississippi, pero con perdón de la expresión, los mandé a la mierda. Porque para mí, en mi opinión, eso no era un programa, era un circo. Entonces, no me apetecía, además, no me apetecía. Uh-huh. Vale. Vale, o sea, en este caso, vamos a ver, yo no estoy defendiendo mucho menos a Juan Ignacio Blanco ni a Fernando García. Es simplemente que ellos sí que parece que exponían, y de hecho hasta el fallecimiento de Juan Ignacio Blanco, es posiblemente la persona que más, entre comillas, defendió que Antonio Anglés tenía nula relación con el caso Alcácer. Claro, más allá que luego él dijese, pues por ejemplo, lo que tú y yo hablamos aquel día, Ana, de que él aseveraba que a Antonio lo mataron Mauricio y Miguel, y que es el cadáver que encuentran primariamente los colmeneros en el barranco de la Romana, cuando ven salir de la tierra el famoso puño de hombre con un reloj. Pero bueno, aquí cada uno, imagino que esto era una partida de damas, una partida de cartas, con muchos actores sentados a la mesa, y que cada uno contaba y distorsionaba la realidad en base a lo que más le interesase. Eso pienso yo, porque a ver si nos entendemos. Que dijeran eso de que se lo cargaron el Mauri y el Miguel, vamos a ver, es solamente cualquier persona que disponga de un día, de dos días para pasearse por Catarroja y preguntar a las personas de la época, sabrá que no, que estaba allí, que estaba viviendo y coleando. ¿Y en qué momento empieza la huida de Antonio, digamos? Bueno, en el momento en que se da cuenta de que la cosa no va por un permiso, de que la cosa no es tan fácil como que un iluminado ha ido a decir que fulanito que está escapando un permiso está en tal sitio. ¿Y cómo se da cuenta de eso? ¿Cómo se entera él de que le están buscando por eso? Pues porque se lo cuentan. O sea, van a buscarlo a donde está, que presumiblemente es la caseta de Alborache, con las informaciones que yo tenía,
y le dicen, oye, Antonio, ten cuidado que esto ya no es broma. Que esto no es una broma. Mira esto. Después que había recortes, había periódicos. Sí. Se podía coger un recorte y decir, mira. ¿Tú sabes quién es la persona que le... En ese momento decidió ir. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que como ha prescrito para todo el mundo, menos para él, no sé yo. Ya, no, me refiero que si tú sabes quién es la persona que va y le avisa o le pone en antecedentes de que lo están buscando, porque imagino que sabes el testimonio del pastor que presumiblemente lo ve viniendo de Alborache a la caseta con 2 barras o 3 barras de pan, y él, sí. Según el testimonio del pastor, Antonio iba despreocupado de la vida como si la vaina no fuese con él. Claro. Porque se pensaba que ahí lo estaba buscando porque se había escapado del permiso. Entonces él pensaba, pues déjalos correr una semana o dos y ya se les pasó la tontería. Pero claro, ni por imaginación podía pensar que se le estaba buscando por algo como esto. Claro. ¿Quién es la persona que pone al día ahí? La cuestión es esa, es que ha prescrito para todo el mundo menos para él, entonces... Pero cuando dices Ana para él, ¿te refieres para la persona que le avisa o para Antonio? Para Antonio. Claro, claro. Entonces, ¿qué decir? No sé yo si que una persona le dijera eso, las consecuencias que puede llevar o no llevar. Yeah. Bueno, vamos a dejarlo en que le avisó a una persona. Sí. Y en ese momento empieza una huida y él se pone en contacto contigo antes de esto y te dice, oye, mira, me ha llegado esto y me tengo que marchar. A ver, no le hizo falta. Vale, tú ya lo viste y te diste por aludida y fue cuando empezaste a entrar en ese periodo de crisis del que te saca quizás el policía, ¿no? Sí, claro, es que me lo dijo muy claro el guardia civil este. Este guardia civil era muy buena persona, era mayor, era muy buena persona. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas que pensando bien, pues sin utilidad, pensando mal, porque no sé qué, cómo pueden acusar a una persona que no hay ninguna prueba biológica, que no hay en la caseta, pero ya no biológica de él ni de Miguel, sino que no hay ni sangre de las niñas. Vamos a ver, perdona, que después de todas esas lesiones no hay una gota de sangre. A ver, ¿cómo está eso? Sí, bueno, ese caso en concreto creo que es bastante, bastante, bastante difícil de entender cuando no se haya ningún rastro biológico de las niñas, ni de ellos dos, pero sí se hayan rastros biológicos de otras, como poco 5 personas, que ninguna de ellas son, recordamos, familia de Antonio Anglés, y aún así, en los mal llamados hechos probados, se asegura con total certeza que las 2 personas que cometen aquellos actos aberrantes son Antonio Anglés y Miguel Ricard, y que los hechos se cometen en la caseta de la Romana. Pero bueno, eso ya es... Según me ha dicho a mí una persona que trabaja en las Fuerzas de Seguridad del Estado, con la contaminación de pruebas que hubo, con todo lo que cuelga, solo habría, con la ley en la mano, motivo o derecho, como lo quieras llamar, para tomarle declaración. Para haberle tomado declaración, pero no hay nada tan sólido como para acusarle de algo como eso. Lo que pasa es que ahí hay un dato que es la acusación, o sea, la autoinculpación y acusación del otro implicado, que al parecer, pese a los constantes cambios de testimonio y los constantes errores en cómo determina los sucesos acontecidos, pues parece que eso no tiene ninguna relevancia y es más importante que él haya dicho que fueron él y Antonio que el que haya alguna prueba irrefutable que así lo asevere. Sí, ha tenido más fuerza que un mentiroso patológico diga eso a las pruebas, que al final son las que hablan.
las pruebas de que no hay ninguna. Uh-huh. Y luego sí que mentía, cuando convino que mentía, porque dijo que la Guardia Civil le hizo esto o lo otro para que declarara. Entonces era mentira. Entonces no entiendo cómo la palabra de una persona se puede utilizar. Dice la verdad cuando me conviene y miente cuando me conviene. Bueno, esa es una pregunta que creo que el fiscal general de Valencia debería responder, pero no nosotros, pero bueno, no queremos poner en solfa las declaraciones y la actuación de este caballero, no sea que nos caiga alguna querella como a Juan Ignacio Blanco. Eso, sí, porque es que esto delita, ¿eh? Son sí. Muy sensibles. Sí, parece eso. Eli, no sé si quieres hacerle a Ana alguna pregunta más o quieres... A mí me gustaría saber si qué es lo que ella ha averiguado que se pueda contar y si nos querría decir alguna cosa que no le hayamos preguntado y que ella quiera hacer constar o... Bueno, pues yo lo que yo he estado averiguando es posibles sitios donde pudo realmente pasar todo. Entonces a mí una persona que me dijo anónimamente, me dijo cosas, uh-huh. Pero claro, la historia es esta, que yo no tengo pruebas, entonces no puedo acusar sin pruebas, entonces tengo que conseguirlas, y me cueste lo que me cueste las conseguiré, porque si tengo claro que antes de morirme en esta vida voy a dejar esto claro, que yo no voy a ir al otro lado con esto y con que su nombre esté manchado como estaba manchado, y esto es así. Entonces, y decís que hay una cosa en la que no sé si la gente ha caído o no ha caído. Cuando empezó a salir el nombre de Antonio, y a medida que iban diciendo a las niñas les han hecho esto, a niñas les han hecho lo otro, iban agrandando el mito del malo malísimo, del bestia. Entonces es mucha casualidad, este caso tiene muchísimas casualidades, y yo no creo personalmente mucho en la casualidad, pero además nada, y eso. Vale, yo tendría dos preguntas, que creo que serían las últimas, y con esto podríamos finalizar la entrevista. Para mí, la primera pregunta, Ana, sería: ¿tú crees que la familia Anglés va a llegar un momento donde compre este argumentario que tú estás exhibiendo, que tú quieres hacer público, de defensa de Antonio Anglés, y lo van a apoyar para buscar la limpieza de, digamos, de la imagen de Antonio, o crees que eso no va a pasar nunca? Yo creo que cuando vean que a lo mejor no les va a afectar a su vida y que la gente ya se está dando cuenta de la realidad. Sí. Vale. Y para mí la última pregunta que yo te haría, que es, bueno, realmente es ponerme en la piel de nuestros oyentes. ¿Tú por qué crees que nuestros oyentes o nosotros mismos deberíamos creer lo que nos estás contando? Pues porque básicamente no tengo nada que ganar o perder. Básicamente, o sea, la realidad es una, uh-huh. La realidad es la que está ahí, y al final cada uno sabe lo que ha vivido y cómo lo ha vivido. Entonces, por supuesto que después cada persona es libre de tener una opinión. Desde luego. Por supuesto que sí. Vale, pues Eli, no sé si tú quieres hacerle la última pregunta a Ana antes de acabar la entrevista, o pasamos a finalizar. A ver, le haría muchas preguntas, pero es obvio que no las puede comentar en directo. Entonces, bueno, yo por mí me voy a plantar. Yo creo, si hay algo, Ana, que quieras decirnos más, ya sabes que tienes, esto es tu casa. Pues yo lo que quisiera decir es que a ver si el juzgado de Algeciras, en vez de exclusivamente dedicarse a sacar el barco y su santa madre, que en un barco en el que nunca estuvo, que reabra el caso ya de una vez por todas,
con las pruebas reales, con las cosas reales que hay ahí, sin más historias, sin más manipulación, y que salga la verdad, porque al final es, las líneas se han perdido, mucha gente ha perdido, pero aquí nadie se acuerda que un inocente estaba acusado de una cosa que no es y que le ha costado muy caro. Pues muy bien, Ana, muchísimas gracias por tu testimonio. Esperamos que la entrevista, volvemos a reiterarlo, nos disculpen nuestros oyentes porque el sonido no haya sido el mejor, pero creemos que la validez del mismo, del testimonio de Ana, merecía la pena, y os emplazamos pues al siguiente programa, que dentro de 15 días tendréis de nuevo en el podcast de El Rincón del Disidente. Muchas gracias, buenas noches a las dos, buenas noches Ana, buenas noches Eli. Gracias a vosotros. Estamos en contacto. Gracias de nuevo a todos vosotros por haber llegado hasta aquí, deseando, como es nuestra costumbre, haber estado a la altura y que la información aquí tratada haya sido de vuestro agrado. Cerramos con esta segunda parte, de forma exclusiva, el personaje de Antonio Anglés en El crimen de Alcácer, aunque sin que ello signifique que en siguientes programas podamos de nuevo acercarnos a dicho personaje si los hechos que narramos así lo piden. Para la próxima quincena trataremos la otra cara de la moneda, la de Miguel Ricard, la única persona que ha cumplido condena por estos crímenes y que a día de hoy es toda una incógnita en cuanto a qué participación tuvo en los mismos. Os deseamos unas excelentes próximas 2 semanas. Muy buenas noches.